qué karma. Ay, Elipa, qué karma. Ay, Elipa, Elipa, qué karma. Ay, mujeres divinas. De los charrales me amarré. Miren. Miren qué karma. Ay, no, Dios mío, muere. Ay, qué terrible estoy cocinando, miren. ¿Será que el karma usted? ¿Será comer frijoles con arroz? Miren. Estoy cocinando arrocito. Frijoles. Creo que ya está. ¡Qué karma! Este sí es un verdadero karma. Princess. Garibay, voy a buscarlas aquí y la voy a saludar. Miren, mujeres, Loredana, Garibay, ¿cómo están? Miren. Ay, lo que uno tiene que escuchar aquí, mujeres. Lo que uno tiene que escuchar, Carlos Aquino, bienvenido. ¿Cómo está Erika? Bienvenida. Mi Loredana, Melissa G, ¿cómo está usted? Bienvenida sea. ¿Cuándo nos echamos un stream, Melissa? Princess, mi linda en New York está aquí, miren. Blanca Zamudio también está aquí, miren. Vamos a ver, Matipina. Esperanza Orellana, ¿cómo está usted? Lizeth, Maylis, ota, Maylis. Vamos a ver, Rosa Mejía está aquí, ¿cómo está Rosa Mejía? Erika. Ok. Ok. ¿Quiénes de ustedes de verdad creen en el karma? Que exista. Aquí hay un karma que uno tiene que pagar. Les voy a decir una cosa. Me voy a dejar guiar por los mensajes. Master, ¿cómo está? Master Cook. Vamos a ver. Garibay. Y Carlos Aquino, usted no tenga miedo, Rivera, dele con todo a esos charcosos. Lo que pasa, Carlito, que al parecer tenemos enemigos y ni cuenta nos damos. O sea, tenemos gente que nos ataca, que no viene de Charco City y que nos está sirviendo como un obstáculo en nuestra vida. Pero yo le voy a decir una cosa. Y se lo voy a decir acá, a mí nadie me va a venir a desenfocar, nadie me va a quitar mi enfoque, nadie va a quitar mi... porque como que hay canales que quieren utilizar la distracción y conmigo no lo van a conseguir. Linda, en New York dice preciosa, dije Blanquita, López Liz de Colombia, entonces un fuerte abrazo para Colombia, bienvenidos todos. Los moderadores me le dan bienvenida a todos, no importa de dónde venga, de dónde sea. Y si pone algo ahí, más o menos, déjelo que siga poniendo. La gente tiene derecho a desahogarse, la gente tiene derecho a hablar, la gente tiene derecho a por eso estamos acá, miren. Sin comentarios malos, no puede existir esto. Entonces yo les voy a decir que todo tiene que existir acá. El karma que usted tiene, cualquiera lo desea, es el bueno, dice Linda en New York. Entonces yo le voy a decir que todo el mundo tiene derecho a opinar. Porque no solo cosas buenas van a venir a hablar de mí, claro que no. Claro que no, porque miren, para comenzar no somos monedas de oro. Cuando hablen de ustedes, ay, este arroz que ni está usted. Cuando vengan a hablar de ustedes, no se preocupen. Porque cuando usted deje de existir, entonces van a... Usted se ha fijado que allá para mal a veces mencionan un muerto. Usted se ha fijado que a veces hay personas que tiempos tienen de muerta y dicen, ay, pero qué malo era Julano. Ay, pero es que de Julano era una persona mala. ¿Se acuerdan lo que hacía este Julano? Hasta las piedras este Julano este negaba. Usted, o sea, cuando alguien venga con ustedes... Y esta persona, usted sea la obsesión, que esta persona tenga una obsesión con usted, no se preocupe, porque algo bueno le ha visto a esta persona. Y si usted no existiera,
no la mencionara. Yo eso mismo digo, dice, hermosa Rivera Vlogs, con respeto, dice. Entonces yo le voy a decir, no se preocupe, yo ni eso me voy a acordar de los charcos, dice Carlos Aquino. Entonces, mire, usted que le valga, que vengan a decir de que usted va a pagar un karma, eso Dios lo sabe, es el único que le puede venir a predecir el futuro a usted. Mire, el único que le puede venir a decir que usted hizo bien o hizo mal es Dios. Usted tiene que ser juzgada por Dios, no por el humano. Y peor por gente charlatana, cochina, que anda una mente tan sucia y que son mentirosas. Entonces yo le voy a decir, cuando una persona comienza a dar una mentira, yo ya no le creo, aunque esté diciendo verdades. Entonces yo le voy a decir a usted que nadie tiene que venir a leerle el futuro a usted, que nadie tiene que venir a predecirle su vida cuando usted sabe cómo la tiene. Nadie vive con uno. Uno no vive con nadie como para que la gente venga a quererle decir a usted, ah, usted va a pagar un karma porque usted hizo mal. Miren, existen las leyes terrenales y existen las leyes en el cielo. Entonces yo le voy a decir, y yo soy de esas que digo, si yo debo algo, yo lo voy a pagar. Si yo debo algo, lo voy a pagar. Entonces, si yo he hecho malo y si yo he hecho fraude, que las leyes a mí me juzguen. Si yo he hecho algo malo, que las leyes vengan por mí. Y si yo he hecho algo malo y las leyes terrenales no me lo han visto acá, que sea Dios el que me mande el castigo. Entonces, y de eso ustedes, yo no puedo andar prediciendo el futuro de nadie. ¿Saben por qué? Porque queda como un mentiroso uno. Porque ustedes se imaginan que el karma nunca me llegue a mí. O sea, que yo venga y le diga, oh, el dinero se le va para abajo, no significa que usted esté muerta de hambre, o que usted le falta una renta, o que usted, no. O sea, son cosas que uno tiene que venir a alertar a la gente y decirle a la gente, esto y esto, mire, se le puede salar. ¿Ah? Entonces, ahora que digan que uno es un estafador y que se ha convertido en un estafador, ¿eso en boca de quién? No tiene validez. O sea, en boca de una persona que tal vez lo que tiene es bastante envidia de su estabilidad. Probablemente, pero en boca de una buena persona no creo que se dé. Entonces yo le puedo decir, cuando una gente es feliz, no anda tirándole puya a nadie. Usted viene y dice, lo que dijo fulano no me gustó, porque es la realidad, si soy yo. Ah, y cuando hablo de peregueta porque a mí se me pega la gana, porque yo lo veo como risa, lo veo como que me gusta. No significa que yo no pueda enfrentar a alguien aquí. O sea, no significa que no tenga las agallas o los cojones de enfrentarme con quien sea. O sea, cuando yo digo peregueta, cuando yo le digo, oh, nos echamos a correr, usted tenga miedo de alguien que diga así, porque esa persona es capaz de revolcarla 2 y 3 veces a usted. Así es que yo le voy a decir, ojalá que la señora María no pague ese karma, porque ya se reconcilió con la de Florida y con la loca, y no vaya a caer con... Pues me imagino que por ese lado va, por ese mismo lado da. Ayer me estaban criticando que supuestamente yo he recaudado fondos, pero si las amistades con las que ella se junta también han recogido dinero. O sea, lo que ellos hacen está bien. ¿Por qué? Porque lo hacen ellos. Están salvos, están santos. Porque ellos, no, señores, aquí la ley es pareja para todo. Estaba hablando con un señor yo y me dijo, eso no se va a poder hacer acá, eso no se va a poder. Y le dije, está bien. Pero ya cuando miren, mujeres, no de gusto uno tiene sus 30 años de extranjero en otro país. O sea, usted tiene que ser, no creo que usted de bobo no va a tener inteligencia. Y gracias a esa inteligencia que usted sigue por estos rumbos. Entonces, que no venga nadie a amedrentarlo, que no venga alguien a decirle que las leyes no hay, las leyes son parejas. Las leyes con plata y sin plata. Entonces, yo le voy a decir, son parejas. Le voy a decir. Entonces, dice, porque yo ando con gente mala, a mí me convierte en delincuente. Entonces, ¿qué son estas clases de personas que se juntan con personas delincuentes? O sea, con personas mafiosas que reúnen dinero también para otras personas. Porque ustedes no me dejarán mentir, pero estas señoras de estos lados, de los otros canales, han recogido dinero para otra gente. Incluso hasta para Charlie lo han hecho. Entonces, ¿de qué a mí me están hablando? ¿De qué están diciendo de mí? Oh, que lo voy a pagar porque yo soy cómplice. ¿Cómplice de qué? ¿De querer sacar a una persona del lodo?
ese ser cómplice, porque yo quise sacar a una persona del hoyo, porque yo quise ayudar a una persona, porque para descubrir tantas cosas. Eso es lo que yo tengo que venir a pagar. Pues que las leyes se encarguen. Entonces yo le voy a decir, yo no puedo venir a predecir el futuro de Blanca, por ejemplo, y decir, Blanca, usted tiene que pagar porque lo que usted ha hecho está mal. ¿Y qué tal y Blanca no paga? ¿Y mi palabra qué? O sea, voy a quedar como una mentirosa. ¿Y mi palabra qué? Destapando, ¿cómo está usted? Buenos días, Rina Rivera, dice. No, niña Rivera. Y yo destapando, se equivocó de canal. Como, perdón, no es mentira, es broma, destapando. Entonces, miren, entonces yo le voy a decir, hay que hablar coherencia, hay que hablar cosas que venga con prueba. Venga, miren, dice una señora por allá que un cumpleaños la iban a hacer. ¿Por qué yo no creo en tantos pajaritos de gente mentirosa? Miren, ¿por qué a mí me gusta venir acá y traer y decirles, miren, esto está ocurriendo? Enseñarles, enseñarles. ¿Saben por qué? Porque tantas mentiras. ¿De cómo va a creer usted que está un régimen de tolerancia cero? De hace 4 años está sucediendo todo esto acá. Y esas fiestecitas ocurrieron recién. Y van a haber secuestros. ¿Usted cree que la gente está idiota también para ir a caer en garras de la justicia? Entonces yo le voy a decir una cosa. A mí no me gusta nada. Yo odio las mentiras. Yo no sé por qué será que de ya siento que se me... Rivera ha puesto a temblar a la Aragana. A la Aragana de Don Miguel, dice, destapando. Es que dicen que para un vivo hay que ponerle un tonto destapando. Y como dicen que yo soy tonta, pues. Como dicen que yo soy tonta, Garibay, Loredana, pero ya se reconcilió con ellas. Exacto. Entonces, y yo no veo, o sea, porque ella anda con esas cosas así. O sea, me imagino que por esas reconciliaciones ella se siente como obligada a venirme a atacar. No, señora. Señora, yo no voy a pelear con usted tampoco, pero yo no la voy a dejar de decir las mentiras que usted viene a quererles echar a la gente acá, porque no se vale, no se vale que usted venga con esas mentiras. ¿Quién? O sea, de verdad, mujeres, también uno tiene que abrir los ojos de donde le están metiendo su buena guaypira. O sea, ojalá que no vayan a decir que diga para un diablo, diablo y medio de Ramona Quiñones. Mire, o sea, salimos de una mentira para venir a echarnos otra mentira. Rivera, usted deje con todo, muestre los audios, no le tenga miedo al que tiene voz de chucho, dice. Pues ya vamos a ver si ponemos algunos por ahí. Entonces, miren. Miren, yo le voy a decir que vamos a caer en otras mentiras y en otras mentiras y en otras mentiras. Yo le recomiendo a la gente de verdad que comience YouTube. Cuando usted venga, venga con un paso a paso todo. Y cuando alguien la cuestione, acuérdese de lo que ha dicho usted. Acuérdese. Venga paso por paso. Venga a explicarlo con pruebas. Déjelas ahí. Póngalas ahí, las pruebas que queden grabadas para que su cara no le vengan a decir a uno. Por ejemplo, a mí me vinieron a decir varias personas aquí, señora Rivera, pero si viene aquella señora ya, no la deje hablar mucho porque esa señora mucha mentira dice. O sea, eso es vergonzoso que la gente diga eso. Vaya que digan, oh, que a mí vinieron personas y me dijeron, que vinieron personas y me dijeron, ah, usted tiene algo que pagar también, pues que se encargue la justicia de mí. Que se encargue la justicia de mí. Está destapando, ni saluda a sus suscriptores, dice. Te estamos esperando para delegar a nuestro salvadoreño muchacho alegre, dice. Entonces yo le voy a decir, venga, ¿cómo va a decir? Yo no miento. Yo no miento cuando el país de nosotros. Porque ahorita cuando dijeron que a esta mujer sinvergüenza del Salvador la estaban amenazando, yo le dije, no pongan atención a eso. No pongan atención a eso. Las leyes están para todo el mundo. Así les dije, las leyes están, las leyes existen. Y esta señora lo que quiere es vender su casa y comerse ese dinero, yo les dije, porque quiere que la gente le vuelva a hacer otra casa. Se lo dije a varias personas. Usted cuide su canal de decir verdades con pruebas, porque cuando uno descubre hipocresía y mentira, es un canal, ¿verdad, Beth?
O sea, de nada sirve que yo venga a decirle, yo no miento, yo no soy mentirosa, cuando todo lo que sale de mi boca no está comprobado. Buenos días a todos, mamacita, dice. Ahí la están saludando, este mi viewer. Entonces, mire, no, la gente se le va. Aunque tenga el gran número de personas ahí, fíjese en los likes que puede tener, de verdad. O sea, los likes le están diciendo a usted que no le están creyendo sus mentiras. En los likes le están diciendo que no le gusta lo que usted está diciendo. Entonces le voy a decir, chequee su canal, chequee la cantidad de likes que podrá tener vista para ir a ver las mentiras que dice. Pero chequee los likes, ahí le están diciendo que le gusta lo que usted está diciendo. Usted puede decir, yo no miento, yo no soy mentirosa, pero otá, ¿dónde están las pruebas? ¿A dónde? Porque yo no he visto ninguna, solo bla, 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 que Julana me contó, que tu sutana, y que yo me salvé de milagro, señores. ¿Cómo vamos a venir? Se va a volver el vértigo, dice. Pues mi Carlos Aquino, yo le voy a decir una cosa. Ay, Erika. ¿Cuánta gente, Niña Rivera, está invitada a mi canal? Todos para allá. Listos. Todos para allá. Ay, no. Yo ahí en el Matocho, porque la verdad es que siempre me quedo en el Matocho, porque la verdad no le quiero arruinar su canal. No le quiero arruinar su canal. Yo he mirado youtubers que 1 millón de suscriptores ha quedado en nada, precisamente por mentir. Porque son mentirosos. Porque vienen acá a decir cosas que ni por cerca. Fíjense que yo hasta para contar algo que otra gente me dijo. ¿Qué les dije yo en el título la vez pasada? Voy a venir a contarles cosas, pero esta solo va a ser mi palabra. Porque es que a mí me gusta enseñar, me gusta enseñar, me gusta decir el porqué y irles enseñando a ustedes. Me gusta venir a ir a traerles, como dicen, bomba, pero enseñar. Y a mí no me importa si me cierran el canal o no, pero me gusta venir con pruebas. No me gusta venir a decir, yo no miento, yo no soy mentirosa. Agarrando a Julana, me encanta, a Sutana. O sea, ¿qué es eso? Como señoras andar en eso. Como señoras andar, que Julana sí está en el juego porque este vino a mentir, que Julana está en el lodo porque Julana es mentirosa y Julana también es transera. Así dicen. Linda, la quiero conocer, aprender. Ay, Linda, cabrona. Ahora sí no entendió esto, cabrona. Ay, Dios mío, pero aquí está usted puntual, de Loredana. Mire usted, mire este hombre, usted. Don Karim. Ay, no, Linda, ahora sí, ahora no es puta. Ay, Elipa, échese a correr, Elipa. Mire, destapándote, anda ardiente de onda. Ay, no, Dios mío. Mire, destapando, anda ardiente usted. Quiere vender una llama. O está linda usted. Yo creo que es linda. Le digo a Elipa, corramos. Ay, no, Dios mío. Ya regreso. El poder salvadoreño, gente, somos y seremos unidos e inteligentes. No se dejen pisotear. Eso mismo, ¿sabe qué es lo que pasa? Ah, no sé, está linda. Ya la tengo prendida. Ay, Dios mío. Ay, no, destapando no va a poder con Linda. Ay, no, ya estuvo el arroz y me quedé parada. Mire usted, yo le voy a... Ay, no, Carlos Daniel, señora Albita, la blanca busca de su medicina. ¿Cuál de ellas usted? ¿Cuál de las mujeres? Porque son varias las que entran aquí. Ay, hasta la saliva. Yo sí le voy a perdonar, Linda. Yo le daré con todo, con la agenda de 20. De 20 ya, Frida. A trabajar, cabrón. Tiene que buscar un part-time. Ay, no, Dios mío.
Linda tiene que buscar un portal, Elipa, ¿dónde está usted? Ay, no, la Blanca de Don Albita, dele un chocolate por metida. La Blanquita anda buscando, vaya destapando. Vamos a ver si le soplamos algo a la Blanquita por ahí. Ay, no, mujeres, de verdad, pónganme aquí si me paso. Ay, Blanca, vamos a ver, Linda, no me vaya a regañar, Linda, Chajaira, Sonia, es unos 2 meses, la borracha le dirá a la viejita que las gallinas se las están muriendo para que le sigan mandando dinero. Esa gallinita la van a chimbolear ellos, y ¿sabe qué es lo que va a pasar? Van a decir que la rata se las hartó. La rata se las ha comido, o el guasalo, o quien sea, pero esa gallina... No, hombre, lástima que está casada usted, Rivera, porque no joda, no me joda, conmigo no levanta nada, pero ni aunque estuviera sola usted, como la haragana. Póngase quieta, Albita. Ay, no digo, estos hombres están tan malos aquí. Vamos a ver, dice, a comer, ese gallinero se lo va a comer, mire, se lo van a comer, y ahí van a salir diciendo, usted, que se las comió el guasalo, que cualquier cosa les ha pasado a estos animales. Yo les digo, yo me cansé, yo probé, y no me arrepiento. Y aunque digan que voy a llevar candela en el gallo, no me arrepiento. Porque yo mentiras no voy a venir a hablar aquí. Mentiras inventadas, cosas inventadas, no las voy a venir a hablar aquí. A mí me gusta hablarles y me gusta hablarles con pruebas y verdades. No voy a decir que he tenido un secuestro, que de milagro, no, hombre. No, hombre, si en nuestro país ya no sucede eso. Cuando dijeron que le iban a que le estaban dando vieja aquella mujer, y ya tenía que $50,000 le iban a dar, muestre la marqueta. Ya la marqueta la voy a meter por miedo. Usted. Ay, ya la metí en el banco, esa marqueta de billetes. Ni tonta de tenerla aquí. Ay, metí más todavía. Así es que mire, ni en la caja fuerte no tengo nada ya. Hasta una cajita me saqué del banco. Para ir a meter hasta el oro tengo allá metido. Porque la verdad no puedo tener cosas aquí. Con las cosas que están pasando, no puede tener nada aquí uno. Dice Chajaira, ese gallinas es de cortina de humo y después va para otro negocio. Destapando anda buscando con quién quedarse, va a llevar fuego, dice Lin. Ay, no, dice Rosa Mejía. Melissa, eso, niña, dice Alba, Albita, usted siga contando billete, dice la chupihuahua. No, pero es que tampoco yo ya mi dinero, ya no, mujeres. Yo mi dinero, es que miren, es que usted puede ayudar, pero no mantener a nadie. Es que usted puede ayudar, claro que sí. Aunque a mí me vengan a decir, dice Linda, anímese, si está soltera, no. Ah, pero anduvo por Nueva York y ni le avisó, no friegue. ¿De qué está hablando? Que anduve por Nueva York y ni le avisó, y cerca donde Linda anduvo. Ahí lo estuve viendo yo. Entonces, ¿ves? Se echó a correr hasta ahorita, pensó en Linda. Ahí anduvo por Nueva York, mire, cerquita vivo yo también, allá lo pude ver. Aunque se hubiera puesto la máscara para esperarme. Porque a mí no lo fotografeo y lo saco aquí. Ay, Dios mío, no usted. Rivera, entonces no mandará para el gallinero. No, yo no iba a mandar nada. Porque no están, mire, es que hay gente, ¿verdad?, que no escucha, pero esto no es para ustedes, mire, hay gente que no escucha. Hay gente que por ir a dar una nota mal contada, o por ponerlo en mal a uno, no escucha. Porque cuando yo me metí en esto, yo lo he dicho bien claro. Yo pensaba, yo tenía pensaba que todo mundo atacaba a esta señora
Porque cuando no hay pruebas, ¿qué puede pensar usted? Entonces yo pensaba que todo mundo atacaba a esta mujer. Yo dije, ya basta de tanto ataque a esta señora. Entonces le voy a decir, ¿cómo yo voy a saber que esta gente es delincuente? Porque una gente mentirosa, habla y habla. Y no le muestra ni una prueba, porque esta señora, esta gente son tacañas. Esta gente, mire, ahí andan ahogándose, hasta pidiendo a las iglesias, ahí andan. Y un peso no se lo regalan a nadie. Entonces, usted va a venir a creer de una persona tacaña que esté diciendo esto y esto. Mire, le puede dar y le puede dar, pero si esta gente es mentirosa, la gente no le cree. Uno tiene que venir y tiene que averiguarlo uno y decir, es cierto lo que fulana dice, pero con una prueba. Usted puede venir a decirlo, pero con prueba. No porque me lo dijo fulana, porque sutana. Entonces dice la gente, no, ella es cómplice porque ella ayudó. Claro que ayudé. Y si eso es un delito, yo estoy dispuesta a pagarlo. Exacto, Ramona Quiñones. O sea, yo lo descubrí. Yo. Pero no porque vino fulana a decírmelo, me engana. ¿Sabe por qué es lo que sucede? Que cuando la gente es mentirosa ya nadie le cree. Cuando la gente miente demasiado, cuando la gente por aquel afán de hacer quedar mal a los demás, no se está dando cuenta que está quedando en mentira, en vergüenza, Alvita, pero usted tenía las pruebas de frente. Esa mujer es derrochadora de por qué no le cuesta a ella. Bueno, yo Loredana he contado aquí, que yo con esta señora, yo, ¿como cuánto tiempo hace que Rosa Sánchez salió? Ok, ¿seré culpable yo desde que Rosa Sánchez salió? Desde esa fecha yo podré ser culpable. ¿Cuánto tiempo sería? Porque en ese entonces es que yo comencé a ver las cosas de frente. Comencé a ver para qué era todo lo que necesitaba. Entonces, claro, yo me disgusté cuando desbarató todo el dinero, la venta y todo, sí me disgusté, pero yo dije, bueno, hay que pagar cosas allá. Cuando yo comencé a ver, díganle a la borracha que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ya que anda con esos de chalón chalón y que le da el vértigo, dice Chajaira. Entonces, fíjese. Yo vine a ver de frente todo eso. Yo dije, oh, ahí quedó el negocio. Ahí está el negocio en esa mala vida. Porque yo no voy a venir a decirles que yo de entrada, yo vi, no, yo no, yo mi intención era levantarla. O sea, yo les voy a decir, yo fui porque yo pensaba que todo el mundo la atacaba de gusto. Entonces yo le voy a decir. Exacto, destapando, y yo no creía, eso es cierto que la gente me lo decía a mí, y me lo decía, mire, un negocio, otro negocio. ¿Sabe cuándo ya comencé a ver yo que la cosa sí era bien seria? Cuando le mandaron el último dinero y solo tenía $600, y me dijeron a mí solo tiene $600 y no tiene nada de comprado ahí. Les dije, ¿qué quieren que yo haga? Yo no puedo hacer nada ahí, yo sí no puedo hacer nada ahí. Entonces yo le voy a decir que yo ya venía viendo eso, y uno tiene que investigar. Yo indagué bien indagué, y me di cuenta que completamente ella dice que ella no va a trabajar y que ella tiene sus amigas para que le den. Entonces en esa época yo estaba ahí, y cuando yo escuchaba esa situación, yo dije no. No sé qué clase de amigas son las que le van a ayudar, pero esta que está aquí se echa a correr. Porque yo sí no. Alvita, ¿cuántas veces traté de traérmela por el buen camino, sacarla? ¿Dónde está usted? Se me fue. Estoy igual que la señora Kea, que los malos comentarios se le van. A sacar a donde estaba hundida. Pero no creía, claro que creía, linda, yo sí le decía a usted que creía. Nomás que le decía yo que de enemiga no quería salir, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que yo le decía a usted, linda, de enemiga no quiero salir? ¿Se acuerda? Gelipa, la señora Rivera la ha aclamado, santísimo. ¿Dónde está Gelipa? Llegó Gelipa, usted. Dice Lorena, igual yo, mamá, dice. Entonces yo le voy a decir, no.
O sea, cuando uno encuentra a una cosa así, porque si a mí me gustara y yo anduviera pidiendo para regalarle a ella, yo digo, hay derecho que vengan a decirme porque ella lo descubrió y sigue hundida ahí. Ella no va a trabajar porque tiene las amigas en privado que le ayudan. Alpita, ya sé qué nombre se puso la de Canadá. Ay, no, no me diga. Erika, de verdad. Yo nunca vi ningún negocio. Lo que vi fue un punto de estafa a la suscriptora. Pero fíjese, Viewer, es verdad lo que dice. Fíjese que es cierto que ahí nunca hubo un negocio. Bueno, al menos este último, yo les puedo dar fe que a mí lo que me dio fue vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque también nosotros padecemos de enfermedad mental. Somos unos enfermos de la mente. Yo no sé cómo llamarle, cómo es que somos. Porque yo le voy a decir que yo me sentía tan frustrada cuando la gente, 20 para fulano, 20 para futano, y solo ahí en toda esa gente quedaba el dinero. Todo el negocio en esa gente metido ahí. Y de repente a los días que el negocio no daba, cuando la misma gente compraba el producto. O sea, ¿a dónde está ese dinero? Si cuando usted pone un negocio, vaya dulce. Erika, pero Alpita todavía tiene ropita por si ustedes quieren donar. Sí, pero igual usted no salió de enemiga, pero la otra persona sí no quedó a gusto, dice Linda. Exacto, vaya, yo quería salirme y yo dije, bueno, cada quien por su lado, yo no voy a decir nada. Pero cuando alguien lo viene a atacar a uno, uno tiene que responder. Claro que tiene que venir usted a. Vaya, que venga una señora toda enferma de la mente, que es a ver de la guerra, quizás quedó loca. Yo no me voy a venir a fajar aquí. Yo no voy a venir, Evita Maravilla, yo no me voy a venir a fajar aquí con la misma gente de acá, porque miren, ni a mí me quitan ni yo quito. Desde que Gaby Cocina y Más sacó las pruebas de la borracha, ganaba $2,000. Yo me fui de ese canal. Bueno, es que ya vino Gaby también, vino a abrir los ojos. Si es que Gaby trajo esas pruebas, ¿verdad? Carlos Aquino, la carcacha misma dice que vive de sus burras, así dice. Destapando dice, Viewer, yo escuché un audio en su momento donde hablaban mal de usted, solo porque ha ayudado a una señora, hasta le ha ayudado para otras personas. ¿Querían controlar a Viewer? Claro que sí, claro que le querían controlar el billete a Viewer. ¿Cuál es el problema que tienen con los Urdes? Lo mismo. Es el mismo problema que tienen con los Urdes. Porque una cosa es que yo le haya dicho a ella, oiga, ¿será que los Urdes lo que quiere es hacerse pasar por esto o por lo otro? Que yo, pensada mía, en ningún momento los Urdes ha venido a decir, oiga, hágame pasar por muerta, como lo están diciendo. No, una cosa es que de mi mente tal vez, porque a veces uno habla tanta locura, que yo venga y diga, oiga, ¿no será que esto es lo que quiere esta señora? Otra cosa es que involucren a la señora, porque ella no ha dicho absolutamente nada. Señora Rivera, si le tiene, vamos a ver. Señora Rivera, si le sirve mi consejo, no visite esos canales que solo andan pidiendo, no caiga en las estafas. Ya no voy, mi Chajaira, ninguno visito ya. Y le voy a contestar a Katy, porque ahí me puso un mensaje también Katy, me dijo que cuál era el problema que yo tenía con ella. Ninguno, ninguno. Simplemente la menciono, pues porque acuérdese que yo estuve involucrada hablando con usted. Entonces, por eso es que yo la menciono a usted. Si yo no lo hubiera conocido a usted, yo no la mencionara. Pero como yo voy a mencionar a Julana, uno tiene que dar nombres para que la gente le crea a uno. Entonces, yo le voy a decir, y cuando yo me reía, pues, ¿por qué le voy a decir que yo jamás, si yo me encuentro a Chaparro en la calle con esa ropa, yo pienso que es pastor también?
Yo no pienso que es hermano. Yo hubiera dicho, este es pastor. Entonces dice Loredana Martínez, tremenda, dice Pechonalidad Rivera. Dice. Ay, Dios mío, usted. Me subo. Ay, se me salieron los animales por acá arriba. Muy socadito me queda esto, usted. Dice Loredana Martínez, yo tuve la, pagaba casi $3,000 al mes, más lo que le bajaba a los maruchanas. Esa borracha vivía mejor que cualquiera que estuviera fuera de nuestro país. Pero mire, eso es lo que le digo yo. Claro, yo en aquel entonces yo no le podía decir a la gente, ¿y usted por qué anda comprando ropa? ¿Por qué le compra comida? ¿Por qué le está comprando a la misma gente de ahí? Fíjese, yo no podía decirle a la gente, oiga, deje de hacer eso. Inclusive me cuenta una señora que mandó en 2 veces para regalar y no le dieron lo que ella regaló. No le dieron a la persona que ella le mandaba cosas a comprar. Y esta gente, por no tener problemas, no dijo nada. Yo nunca fui burra, dice, yo nomás vi una aclamación de necesidad y ayudé. Pero yo no estoy ahí como tonta cada rato, dice Bigwer. Pues eso era lo que yo pensaba hacer, ayudar una vez. No es que yo me iba a quedar ahí permanente, no. Esa mujer andaba ofreciendo al chaparro. Yo recuerdo una vez que estaban haciendo la casa de la catracha. Ahí la catracha y ella se reían de Rosa Sánchez. Uno se acuerda, no es tonto, dice Rosy. Mire, dice la gente, no, eso ya fue viejo. Eso dice la gente, eso ya fue viejo, que esos audios, no, los audios fueron después que Rosa Sánchez se fue. Esos audios tienen fecha. Los audios que yo puse de cómo se reía contándome la historia de Rosa, fue recién, eso no fue, no, claro, ese problema fue a tiempo, pero cómo estafaban a la gente, hasta y luego me lo contaron a mí, porque eso es verdad. Mire, le voy a decir a esta muchacha, a Katy, se lo voy a decir, que cuando yo la conocí a Katy, Katy no me dijo que tenía un marido. O sea, la menciono, ¿por qué menciono a Katy? Porque no voy a venir a contar una historia sin el otro nombre, porque es algo que yo viví. Entonces, y yo en su momento, yo mostré todo lo que tenía. Entonces, yo les voy a decir, cuando yo conocí a Katy, que comencé a hablar con Katy por teléfono, Katy me vendió una historia diferente. Entonces yo le voy a decir que son mentirosos, Katy, son mentirosos, discúlpame. Yo no tengo un problema contigo, pero las verdades aquí se cuentan. Y te voy a decir una cosa. Cuando yo te conocí a ti, ¿cuál fue la historia que tú me vendiste a mí? Que yo hasta he llorado. Yo lloré. Yo dije, Dios mío, bendito lo que tuvo que sufrir esta mujer. Me contó que a su marido, así, enfrente de ella. Eso fue lo que ella me contó a mí. Que le habían dado así, mire, enfrente, y yo dije lo que ella tuvo que vivir. Claro, no lloré enfrente de ella, pero yo dije, Dios mío, esta muchacha necesita ayuda. Uno tiene que ayudar a esta mujer. Entonces, y yo ahí, mire, ahí con Katy, según yo. Entonces, cuando yo descubro que ese señor era el marido de ella, le dije, oiga, pero ese no es su marido. Ella me tuvo que decir, sí, es que es mi marido, pero recién ahí andamos, y que esto y que lo otro. O sea, conozco bien esa historia, Katy. Eso fue lo que a mí tú me vendiste, de que eras una mujer sufrida y que eras una mujer que habían, póngame llave, quiero ver los perfiles en mi chat. Dice, vamos a ver. Entonces yo le voy a decir a usted que estoy aclarando esto por el mensaje que me dejó, que me dijo que si yo tenía un problema con usted, y le voy a decir no tengo ningún problema, simplemente estoy aclarando algo que pasó hace bastante tiempo de lo que a mí me vendieron, o sea, de la imagen y de los sufrimientos que habían tenido. Entonces yo le voy a decir que uno cuando escucha eso, yo por todos llevará hasta que deje de ir a los canales, y dice Evita Maravilla. Entonces yo le voy a decir que yo le cuento a la gente
Y en el momento yo mostré todo lo que tenía que mostrar. Creo que fue con Migueleño que yo mostré todo lo que tenía que mostrar de Katy. Y porque siempre, yo, ese es el récord que llevo yo. Ese es el récord que les he llevado. Que cada cosa se las he venido a contar con pruebas, con documentos. También he agarrado gente que no tenía que agarrar porque no se estaban metiendo conmigo. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? No se dejen engañar. Cuando a usted le vengan a decir que es una persona sufrida, mándela a investigar. Esa gente vividora, no les creo ni los buenos días, dije Carlos Aquino. Entonces, vaya usted, averígüela. O mande gente para que la averigüe, a ver si lo que están contando es verdad. El que ayuda a esas personas, algún motivo tienen para ayudar. Pero yo, el único motivo que a mí me conmovió para ayudar a esa gente, la pobreza. Pero les voy a decir, esa gente no es pobre ninguna. Ninguna. Porque usted no va a venir a agarrar como señora ya mayor dos cajetillas de cigarro para fumárselas a diario. Usted no va a venir a fumarse dos cajetillas cuando usted es una señora. Le voy a decir, eso es terrible. Esa vida es la mejor vida que la gente tiene. Una gran vida de vicios. Una vida que ni usted ni yo la tenemos. ¿Mm? Y yo al menos, yo si fuera viciosa, yo tengo como pagarme mi vicio. Yo tengo como para comprarme mi... sin andar pidiendo. Entonces yo le voy a decir que es terrible. Es una vida que tiene la gente y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. La gente no quiere que uno hable de ellos y porque uno no va a contar su verdad, porque uno no va a venir a decir lo que está pasando. Claro que tiene que venir a contar uno para que otra gente no caiga. Porque mire, así como vendían lo de Chaparro, así como decían de lo de Chaparro, así puede caer mucha gente, así por amor, en ver a aquellas criaturitas. Yo veía a aquellas criaturitas y las veía chuquitas y yo decía, pobrecita, me dolía mi corazón. Yo sentía que era como que mis hijos andaban así. Y yo dije, Dios mío, cuánta injusticia. Entonces, algo para esa fiebre de... ¡Ay, no, Dios mío! Ay, no, Dios mío, mujer. Ay, no. Mire, ve, vamos a ver. Voy a buscar a Rosita. Aquí está Rosita. Entonces, no puede uno, cerrar, o usted se va a cerrar. Porque usted mira a alguien en la pobreza, o por lo que le ha pasado, usted va a cerrar o va a ser delincuente por quererle ayudar. Mire, delincuente es que usted pida para regalar, porque cuando uno no tiene, no tiene que venir a regalar lo que no tiene. Está Inna, mire, buenos días, Albita, y todo el chat, dice. Aquí feliz domingo, dice. Así es que ya le digo, Es una vida bien, bien, bien crítica. Es una vida bien crítica esa. Venir a contar historias que no son. Uno tiene que venir a contar verdades. Porque mire, o sea, la gente puede decir, no, yo cuento mi verdad. Tendrá sus 3,000 vistas. Vaya a buscarle los likes a esta gente. Vaya a buscarle los likes a esta gente mentirosa. Paz dijo, vamos a ver qué dice Paz. Dijo que había cerrado muchos canales de su propia trompa, se sabe las cosas. Y los audios, tengo unos audios ahí en donde dice quién le ha cerrado. Entonces yo le voy a decir, tengo audios, me lo dijo a mí. Y yo le voy a ser sincera, yo no tengo por qué venir a decir o a inventarme esas cosas. O sea, me lo dijo. Andamos detrás de este, y ya probamos con este, y se lo vamos a tumbar. Si la gente quiere creer, que crea. Y si no, todo mundo tiene derecho a pensar diferente a mí.
O sea, no, la gente no tiene que pensar como yo pienso, ni tampoco tengo que venir a obligar a la gente que piense como yo. Eso fue, dice, eso fue lo que yo pensé. Esas niñas nacidas en USA y allá sufriendo, pero es lo que a ella menos le importa. Se ven descuidadas en todos los aspectos, dice Bigwer. Y por esas criaturas uno cae. Por esas chupitos, dice Ramona. Dice que ella quiere suscriptores, que le guste tomar, que le guste fumar y que le guste el desmadre. Pero entonces le tiene que cambiar el nombre al canal y ponerle estafadores y sinvergüenza, dice. Ella lo ha dicho, que ella no quiere gente santurrón en su canal. Que se vayan mucho. Y lo ha dicho, miren, lo ha dicho buena, lo ha dicho en su canal, lo ha dicho en audio. O sea, le voy a decir que ella está muy bien con su vida. Está muy bien y le voy a decir a la gente que quiera abrir los que los abra. Y la que no, ahí que se quede estancada. Ahí se va a quedar. Normita C. Lourdes de Arriola, ¿para qué? Rivera, hoy cumpleaños Oscarín. Cántele feliz cumpleaños, de verdad que está cumpliendo año don Oscarín. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Ay, don Oscarín, que Dios me lo bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. Al lado de familia, esposa, hijos, que Dios me lo bendiga, me lo cuide y que siga siendo el mejor ser humano del mundo. No me voy a cansar de decir que es una gran persona usted. Y no porque esté aquí, detrás de usted también lo digo. Dice, con razón, dice, vamos a ver. Marjorie, con razón, las veces que llevaba a la saludaba, nunca me saludaba, pensaba que iba por suscriptores. Yo tengo mío fuera de ese canal. Marjorie, ella lo dice. Ella dice que cuando ve gente con inclusive a mí me ignoraba muchas veces. Yo le ponía mensajes, pero como a mí me valía, yo iba y me valía. Entonces, a mí me ignoraba, a mí no me leía los comentarios. Y una vez me dijo que a esa PUTA de allá de Cuba, ella no ni la miraba, ella se hacía la mensa. Y allá me dijo, cuando ella quería, le decía, hola, ¿cómo estás? Y eso era todo. Porque no le gusta, perdón, Rivera, es diciembre. Puchica usted, mire cómo me este hombre, así que... Usted no joda. Ay, no, mire. Mire usted este hombre. Ay, no, Dios mío. En diciembre es que va a cumplir años usted. Mire, pues. Erika, gracias, Albita. No me mira por no. Ay, no, mi Evita. Usted está cumpliendo años. Feliz dice, amigo Karim, Dios me lo bendiga. Mire, linda, si es que lo está engañando de esta tarde. ¡Ay, no! Es que este hombre los anda poniendo revueltas a todas. ¡Ay, Carmen! Igna, Rosita Mejía, gusto de saludarla, linda, dice Igna. Feliz cumpleaños para Oscar India Carmen. Destapando, no juegues, vos, dice linda. Ya me imaginaba que era paja. Mentiroso este hombre. Dice... Quítese las manos de ahí, usted. No, usted que mire, me estoy tapando. Ay, no. Ay, este hombre, Dios mío. El cambio de hora los tiene confundidos. ¿Qué horas son? Pues las 11 son, ¿verdad? Evita Maravilla, feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga. Evita también está cumpliendo. No lo va a engañar, Evita. No lo va a engañar. Happy birthday to you, Evita. Happy birthday to you, Evita. Que Dios me la bendiga, Evita, al lado de esposo y hijos. Que Dios me la proteja y me le dé muchos, pero muchos años más. Destapando, está sin control. ¿Será que está tomando? Mire, ¿creen que está borracho? Es destapando. Ay, Carlos Daniel, señora Rivera destapando vino a alborotar el canal, dice. Mire usted, está la mujer, está la casada. Pero es que ya lo van a topar.
Ay, no, Igna. Leti Ramírez, buenos días, corazón, dice Carol. Carol, bienvenida, ¿cómo está? Dice Evita Maravilla, no, de verdad, estoy de cumpleaños. Gracias, Alvita, dice. Evita, Evita, no lo vaya a engañar, mujer. Globos para Evita Maravilla, pongan globos ahí para Evita. Pongan globos, ya le niegan los. Ya la riega los de Charco City, es la borracha aquí, dice. Destapando de lo que se tiene que enterar uno, ¿verdad? Destapando. Pero es que ustedes son miedosos también destapando. Ustedes han tenido más contacto con esa mujer y son bien miedosos. Ustedes se echan a la peregueta. Ustedes no vienen a enfrentar. De verdad se lo digo, ¿cómo están mujeres divinas? Dije, Carlos. Destapando. Mire usted destapando, se cree caballo. Mire, Carlos Aquino. Me van a matar. Dice Carlitos Aquino, saludos. Dice Wendy, cree que es un caballo rojo a usted. Qué miedo le tiene. Es que le tienen un miedo a estos hombres, a usted, a esa mujer. Bueno, yo entiendo a destapando porque iba para allá. Pero ahora ya no pasa nada destapando. Ahora ya nadie le puede hacer nada a nadie. Mire, yo cuando ella andaba en la bulla, que la andaban persiguiendo, yo dije, y esta piensa que uno ha nacido en la época de los truenos. Esta será que piensa que uno ha nacido en la época, ¿me entiende? En esa época en donde a los rayos se les corría uno. Entonces yo le voy a decir que no tengan miedo. Hay que denunciar a esta clase de personas. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir poniendo cosas. Hay que ponerlas en evidencia. ¿Sabe por qué? Para que la demás gente nueva no vaya a caer. Ya los viejos que están ahí, ya no es fácil que caigan, no ver. Ya no es fácil que caigan. Ya no es fácil que salgan del hoyo, ya cayeron. Pero la gente nueva para mandarlo va a pensar. Y ahora, con la situación que está aquí, yo no creo que la gente quiera estar mandando pisto para allá. Pero estos miedosos se echaron a correr. Y estos miedosos saben más cosas. Si es que ellos piensan que nacimos en la época de la caverna. Eso pensaba. Porque, mire, ¿sabe cuándo yo le vi la gran ambición? Cuando ella dijo que era 50 mil dólares. ¿Sabe qué pasaba por su mente de esta mujer? 50 mil dólares, dijo ella. Rivera, ¿qué hago? Ando súper. Ay, Dios mío, vaya a buscar hielo usted. Albita, ese fue el problema de la Chupito, que como usted decía, que cuando había problemas salía en peregueta. Y eso es lo que dice la gente. De que yo, porque yo tengo eso, ¿verdad? Que digo eso. Pero yo no soy mujer de echarme a la peregueta. No, señores, es que nadie le va a hacer nada a nadie. Aquí hay leyes. Entonces dice que como usted decía que se había problemas, salía la peregueta y ella dijo, Albita acabó con Albita y le salió el tiro por la culata. Y eso les decía yo, no se metan conmigo, no se metan conmigo, no se la van a acabar. ¿Quién le dará 50 por esa escuelita? Dice destapando. Pues se lo daban, dice destapando. Se lo daban y le voy a decir, antes eran ayudas con cuello blanco, hoy todo es basado en la ley. Por eso cuando a mí me vienen a contar cuentos chinos de que mire que el secuestro acá, que el secuestro, señores, no se dejen dar esa clase de mentiras tampoco. Porque es que en El Salvador están las leyes peores que acá, me dijo un cuñado a mí. Me dijo, si es que allá las leyes, me dijo, están más perras que las de acá, me dijo. Entonces me dijo, no se crea. No se crea usted que va a llegar y lo van a secuestrar. Aquí está el cumpleañero, dice. Otra mentira. Niño, ya respete, loquito. Bañate, dice, para que te enfríe. Y nosotros con la menos paz. Ay, no. Y nosotros, ay, no, Dios mío. Marjorie, jaja, dice, empezó, la atacó primero y ahora no aguanta presión. Señora Rivera dice, ustedes se acuerdan cuando yo les decía a su gente, no me vengan a atacar, no me vengan a atacar, contrólenla. En lugar de que le estén metiendo cosas a ella para pelear, contrólenla, porque va a perder, ella va a perder. Así les decía.
la están poniendo, si ustedes la quieren, no la pongan a pelear conmigo porque va a perder. Ahí está Talía TV Oficial. Hola, señora Rivera, buenos días. Yo ahorita estoy en la... Yo también, usted y este hombre, mira, anda, anda, pero candela, dice. Porque... nosotros echas tuda usted. Y nosotros echas tuda hasta colorada usted de los bochornos, de la menopausia. Carlos Aquino, usted Rivera... Siga sacando los audios, dele duro la catracha. Lo, claro que los voy a seguir sacando. Nomás que los estoy organizando para sacarlos, porque mire, hay que sacarlos bien organizados. Le voy a decir que ellos piensan de que vienen a zapatearlo a uno, que porque son un canal grande lo pueden pisotear a uno. No, señor, no se equivoque. No se equivoque, un canalito chiquito, un canalucho lo puede venir a hacer mierda. Así que mire, dice el libro... Sí, pues no, hombre, la tablet. La tablet. Ay, bendiciones, Inna, dice Oscarín. Ahí está el cumpleañero, mire. Y Gelipa, ya se fue usted. Vigilen al destapado, usted es el verdadero. Mire. Usted, ya la gente ya está... Ya está queriendo saber si es el verdad, si es el verdadero usted. Aquí está, ¿eh? Mire usted, dicen que hay que buscar a destapando porque no creen que es el verdadero. Paz, dice señora Albita. Vamos a ver, aquí la voy a leer. Dice Paz, señora Albita, cuando le dijo que la media rata la dejó sin dinero, era para dar lástima con usted y que le mandara. Pues esas eran las tácticas. Entonces yo les voy a decir, la gente, hay mucha gente que no entiende las tácticas de pedir. Porque la dice, ella no pide. Claro que pide. Cuando la gente le dice a uno, destapando amaneció, con las tuercas al revés. Carol dice, Chirina, mándele celular nuevo porque ya... No le sirve, ya le han regalado como 5, ajá. Sigue con los mismos cuentos, comida, carro, teléfono, hartazón y no. Pero allá YouTube le paga, dice, no puede trabajar. Pues que se busque otro trabajo. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí en los Estados Unidos? Cuando a uno no le alcanza un full time, cuando a uno no le alcanza un trabajo de eso, uno busca un part-time. Y uno viene, señores, de las 7 de la mañana. A mí me pasaba, a las 7 de la mañana, se levanta usted a trabajar, trabaja 8 horas. Sale a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Usted se descansa una hora, a las 6 entra a trabajar. Entra a trabajar otra vez. Y viene saliendo usted entre las 6 de la tarde, 6, 7, 8, 9, a las 10 de la noche, viene para su casa. Y a veces le queda hasta una hora, a las 11 llega a su casa a limpiar, a dejar limpia su casa, porque el siguiente día le toca lo mismo. Se viene a acostar a la 1 de la mañana. El siguiente día usted tiene que seguir trabajando igual. Entonces yo le voy a decir, si usted y yo, aquí nosotros podemos trabajar dos trabajos para solventar nuestras vidas. O sea, ¿qué le impide a ella grabar una hora y trabajar todo el día? O poner a un montón de mujeres a trabajar. A nadie, mujeres, no andan patoja. Mire, andan hasta con las cheretas ahí buscando hasta marido, uno y otro se echan. Claro, ellas están lo de ella, ¿verdad? Pero si usted anda tan activa para echarse un macho y otro, hasta los amigos de su marido, usted tiene que tener actividad, tiene que estar activa para trabajar. Pero ¿por qué tanta gente que le gusta mandarse ese dinero que le gusta tanto? Solo digo por Rosy, por lo mismo que le digo yo, que uno piensa que va a levantar a la gente, que uno piensa que esa gente se quiere levantar y uno dice, ya no quiero que maltraten a esa mujer. Eso decía yo, ya no quiero que maltraten a esa mujer. Yo voy a ver qué se puede hacer con esta mujer. Señores, cuando usted mira que la gente de verdad dice la verdad, usted viene y dice, tenían razón y esta mujer de verdad es el demonio. Chupito debería de vivir sin carro y sin Netflix,
porque no trabaja, pero ella no batalla nada, vive con una comida a costa de los demás. Yo una vez le dije a una muchacha, le dije, Ivania Delgado, te lo dije, se quemó, ¿te acuerdas? Pero yo sabía que tú seguías esa borracha, es su secuencia, la que sigue es mamá, mamá Ceci, dice. Rivera, ella no puede, solo pasa orando y doblando rodillas, dice. Talía TV Oficial, miren, esa mujer va a lugares. Esa mujer, ¿quién es usted misma? Su dinero bien sudado, vayan a la playa, tómense piña colada, vayan a un restaurante nuevo, vayan de vacaciones a sacar el estrés. Matipina, yo le ayudé a esa mujer, pero yo mi gusto no me lo dejé de dar. O sea, yo iba a Florida. ¿Saben por qué yo nunca dije de que yo iba para Florida? Bueno, yo comencé diciendo, oh, aquí estoy en la Florida y todo eso. Pero ya con eso de que yo andaba en persecución a personas, yo ya decidí irme para la Florida callada. Aparte de eso, yo no iba sola. Yo iba con mi marido y a él no le gusta que yo grabe. Entonces, mire, yo he ido aquí a Ocean City. Hay un lugar en donde usted entra al mar y hay restaurantes. O sea, el mar acá, no sé cómo es que es el lugar. Usted entra a comer todo lo que quiera, seafood, y come bien tranquilo ahí. O sea, yo ayudé, pero yo no dejé de darme mi gusto. Porque tampoco yo voy a cortar mi vida, mis vacaciones, para mandar. O sea, yo sí, eso quiero que sí que lo entiendan, porque escuché en un canal que estaba diciendo de que yo tenía que darle a mis hijos. Es que mis hijos trabajan. Claro, yo lo recibo en mi casa y me lo llevo, mire, para la aguja, don Oscarín, y me lo llevo para la aguja también. Entonces yo le voy a decir, Igna dice, Beth, me da mucho gusto volver a saludarla, linda. Yo no paré mi vida, yo no paré mi vida. Y cuando yo digo que mi hija se iba de vacación y en lugar de darle sus $500 a mi hija, no es porque mi hija iba limitada, porque cuando usted va a una vacación es porque lleva dinero. Y cuando mi hija se iba para las competencias, que yo les he dicho, y mi hija se iba para las competencias y no vine y le di un cheque de 500 o le deposité el $500. Rivera, estoy en Laurel. ¡Véngase! ¡Véngase para acá! Mire, yo no dejé mi vida. O sea, no sé, porque a veces lo que dice Matipina lo dice para toditos nosotros, ¿verdad? O sea, yo le acepto lo que Matipina dice porque es un buen consejo. Pero lo que yo no acepto es que venga un canal y comience a hablar de mí, a decir que yo esto, que yo lo otro, cuando no sabe mi vida, cuando no sabe si yo viajaba de vacación. Yo de vez en cuando, yo me voy para los ranchos. Claro que a veces yo tengo que grabar de escondida. Pero yo los fines de semana, yo me desaparezco con mi marido. O sea, yo no significa que por lo que yo mandé, yo paré mi vida. Yo mis vacaciones no me las daba. Yo mis restaurantes no me iba. Y claro, yo me iba para los restaurantes con mis hijos. O sea, yo disfruto con mis hijos en familia. ¿Y por qué creen que yo temprano estoy haciendo esto? Porque ahorita ya van a entrar todos por ahí. Toditos. Vaya, mire, tapando, véngase. Aquí le voy a presentar a mis hijas y a mis hijos. Albita, las hermanas monjas dicen que ayudan a Maylin porque las entretiene. Las hermanitas monjas no tendrán familia que las entretenga, Albita, me imagino que no. Dice Ivania Delgada, a mí lo que critico con sus niñas pequeñas, sí, yo también, Ivana. Porque yo le voy a decir una cosa, mire. Usted cuando ve ir, creo que yo he visto a las niñas de Gaby Cocina y más, bañaditas, arregladitas las niñas. Y entonces yo le voy a decir una cosa, que uno tiene que dedicarle tiempo a sus hijos. Y dice Alondra Barrera, hola, dice. Vamos a ver, Garibay Hernández, buenos días, Igna, dice. Esas son las gemelas locas, dice Erika. Claro, esas gemelas andan pobrecitas. Yo creo que los maridos como que no les hace mucho caso a ellas. Esas mujeres andan desesperadas, mire. Porque yo le voy a decir que yo descubriendo que una gente es así como amor, yo no, yo me echo a la peregueta. Eso sí, yo quería echarme a la peregueta, les voy a decir.
Dice, claro que uno tiene vida propia, uno tiene que estar con la familia, pero la gente piensa que uno no disfruta porque eso no lo grabamos, Talía. No vamos a grabar las cosas privadas de nuestras parejas. O sea, si a mí mi pareja me dice, hace tú y salí tú, a mí no me pongas ahí. O sea, yo voy a respetar, porque no es un monigote el que tengo ahí, es un marido. Es un marido, y cuando él me dice vamos a salir a comer, no significa que yo voy a grabar a mi marido comiendo. O sea, yo salgo a comer, mi marido no le gusta esto, pero eso no tiene nada de malo. Por ejemplo, yo ayer estaba grabando aquí, ¿y por qué creen que yo corté? ¿Por qué creen que yo corté? Porque mi marido estaba al lado mío, entonces, y él quería dormir. Pero no significa... Alvita, la hermana Feliciana ya la dejó su esposo. ¡Ay, Carmen! Es que le voy a decir, es que los maridos descansan. Los maridos descansan. Y yo le voy a decir una cosa. Que a mí mi marido, la bravura que andaba mi marido, era que yo andaba defendiendo a esa mujer. Fíjense que no era ni el dinero, sino que era porque yo venía a la defensa de esa mujer. Ese hombre no soportaba ni la voz de esa mujer. ¡Ay, catrachos, hijos de tal de día! Estos catrachos. Y mire, no soporta esa raza, no la soporta él. Ya desde que dicen catrachos, le digo, no todos son iguales. Claro que no, pero esa vieja, a leguas me dice esa voz de esa vieja se le nota que es una sinvergüenza. Y ese hombre comenzaba, chalala, chalala, y bravo aquel hombre. Entonces, son mujeres de los sacerdotes. Matipina, yo lo dije en general, sí, Matipina, exactamente, eso es lo que dije yo, Matipina, que usted nos estaba dando el consejo a todos nosotros, pero yo le iba a contestar a un canal, eso fue lo que yo dije, que le iba a contestar a un canal que piensa que yo, porque yo mandé para allá, yo no me fui de vacación, que porque yo me fui para allá, mis hijos no disfrutaron, que porque yo mandaba para allá, mi vida yo la había, no. Yo tengo un marido que tengo que complacer. Y si mi marido sale, yo también iba a salir con él. Entonces, cuando yo no salgo, cuando yo no vengo acá viernes, sábado y domingo, es porque yo ando con mi marido. Porque cuando mi marido se queda, nosotros no pasamos aquí. Entonces, claro, ahora que hay mucho trabajo, porque ya comienza el trabajo bueno, no ven cómo le fue a la Mónica. Que cambió ella todo el pobre hombre, mejor lo dejó. Pero es que mire, Rosy, pues ahí no se sabe. Ahí no se sabe usted, porque mire, Rosy. Vaya, por ejemplo, yo tuve amistad con Mónica. Y Mónica no es de contar sus intimidades, fíjese. Pero yo le voy a decir una cosa, que uno de gusto no deja un hombre. Tiene Centeno Gallina, pero las PEN son todas las que le dan. Son todas las que le dan pisto a la catracha, a la carcacha. Todas ven cómo les ha apagado a todas las babosas que le han ayudado. Pues ahí usted tiene toda la razón. Es que tiene toda la razón y todas hemos caído en lo mismo. Dice Carol, no es por nada, pero cuando yo entro a dejar mi humilde comentario, a Caca City, jaja, alguien la escucha, me dicen quién es esa mujer que mal cae escucharla. Me dicen porque está viendo eso, jaja, dice Carol. Destapando, dice, bueno, me retiro, ahí llegué. Bueno, y entonces, ¿cómo se va a venir para acá usted? Entonces yo le voy a decir, ay Dios mío, yo pensé que aquí era que tenía la cámara. Mire, entonces yo le voy a decir, yo la vida de Mónica no se la puedo venir a narrar a nadie porque yo no la conozco. Pero cuando uno se separa de un hombre es porque problemas tiene. No es de gusto que la gente se va a venir a separar. Yo conozco personas que tengo años de conocer pareja. Y de repente me dice, por ejemplo, me dice mi marido, fíjate que Julán y Sutano se dejaron. O sea, esta pareja se separó. Y le digo, ¿por qué? No sé.
ya traían problemas, me dice, ya venían queriéndose dejar. Y los a veces los hemos tenido aquí meses atrás nosotros, disfrutando aquí con nosotros, sus hijos, mis hijos. O sea, hemos compartido y 2 meses, 3 meses, porque la gente no cuenta los problemas. Ese destapando ando que anda que quema, anda prendido, dice. Albita, aparte un pedazo de dulce, dice. Disculpen, suegra. Está en vivo. Porfiria Barriento, ya va a venir el yerno para acá también. Este destapando o a Migueleño voy a ser yerno yo. Ay, no. Ay, no, Dios mío. Yo quiero un hombre trabajador para mis hijas. Entonces, mire. Mi Porfiria. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Destapando en mil amores. Ah, pues no. Ah, pues no, que no. Ah, pues no, usted. Entonces, y le estoy respondiendo a la persona ahí que me dijo de Mónica, ¿verdad? Que no vengamos a juzgar porque no sabemos los problemas de una pareja. No sabemos, o sea, mire, yo no voy a cometer el error que comete Julana, Futana, que porque no miran a mi marido aquí atrás de mí, oh, que vivimos mal, que estamos mal. No, es que yo respeto a mi marido. Y él me ha dicho, no me grabes, mujer. No me grabes, vamos a comer. Y él me dice, no me grabes, mujer. Entonces, ¿por qué yo en los restaurantes a veces solo la muy comida saco? Porque de frente lo tengo a él. No lo voy a venir. Oiga, señora, ¿y qué opina de la llamada de la catracha a María en Houston? ¿Qué es mentira, Melissa? ¿Qué es mentira? Así se lo voy a decir. Mire. Las llamadas quedan y usted las puede poner en comunidad. Yo siento que con aquellas tiene un poco más de afinidad. Pero eso de la llamada, eso sí, solo Mónica sabe sus problemas, dice Igna. Vaya, Igna. Cada pareja, detrás de esa pareja, o hay una buena mujer o hay una mala mujer. Gracias, señora Rivera, porque usted alzó la voz. Y la ayudábamos, dice. Gracias, señora Rivera, porque usted alzó la voz por las que ella humilló y le ayudábamos. Entonces, eso es lo que les voy a decir. No voy a venir a hablar algo. Miren, las llamadas quedan registradas para comenzar. Entonces, yo les voy a decir al público de esta persona que le exija esa llamada. A mí me llaman por teléfono. Por ejemplo, yo aquí, mire. Aquí tengo, mire. Le voy a mostrar a usted. Aquí tengo todos los mensajes. Aquí estoy alzando todos los mensajes para sacarlo. Y cuando le queda una llamada, aquí le queda la llamada de Julana y el número de teléfono. Usted lo puede agrandar. Usted lo puede agrandar y usted lo puede sacar en comunidad. Y aquí está la llamada entrante que me entró de esta persona. Me entró a mi celular. Pero yo por boca de otra persona que diga no. Acuérdese que hay personas que les gusta aprovechar este relajo para venirse a hacer las importantes, para venir a contar cuentos chinos, para venir a contar mentiras, que eso es lo que yo a mí no me gusta. Así es, gracias Alba, dicho en todos los en vivo todo lo que yo cargaba en mi pecho por decir de esa rata inmunda, dice Carol. Entonces yo les voy a decir que no se dejen mentir, no se dejen engañar. Cuando a usted le vengan a decir algo y usted sienta que esta persona la está mintiendo, usted pídale una prueba. Esas cosas íntimas que los jóvenes tienen, que si ella habla, es su decisión y más nadie tiene autoridad de meterse en su intimidad, Viewer. Exactamente, yo no voy a venir a hablar de una pareja porque yo no sé cuál es el problema que tenga. Entonces, lo mismo, ¿sabe por qué? Porque eso es feo, que la gente ande contando intimidades de uno cuando no han vivido con uno. Eso es feo, que la gente venga a contar cosas que digan, por ejemplo, como la Rivera, que vive mal con el marido, cuando no se dan cuenta cómo uno vive. Cuando no tienen la realidad de la, nomás es un desprestigio que le quieren hacer a uno. Aquí estamos atrás de las bambalinas, dice
Corina Rodríguez. Marjorie, exactamente, compruébase, habla señora Rivera. Vaya, Marjorie, porque eso es fácil de decir, me llamó y yo no miento. Ahí en comunidad le voy a dejar la llamada, porque no somos bobos, no somos bobos. Entonces le voy a decir que una llamada entrante a su teléfono, usted la puede agarrar, la captura y la sube. La hace más grande y dice, esta es la llamada que me entró, a tales horas me entró. Por ejemplo, yo les puedo poner cuando yo la bloqueé, todo eso queda en su celular. ¿En qué fecha usted bloqueó a Julana? Y yo lo puedo poner en comunidad, en qué momento yo la bloqueé, le dice la hora, le dice la fecha, le dice todo. Entonces yo les voy a decir, hay gente que cree que es bien lista. Y no se dejen engañar, no se dejen engañar a veces la gente por tener un contenido. Vienen a mentirle a los demás. Y eso yo digo que es feo. Aprovecharse de un problema y venir esa catracha pronto barra en él que viene de Dios por blasfemar contra Dios. Britani, tiempo de no supimos de usted. Yo me llamo casi como usted, solo que me cambié nombre, dice Perla. Dice Yekamar, hola, me saludas. Bienvenido sea usted, ¿cómo está? Les voy a decir que uno tiene que venir para tener un poco de credibilidad. No anden con esas mentiras. No anden agarrándose de mentiras para venir a contar cosas aquí. Cuando le dicen saque prueba, no dice nada a la persona esta. Saque una prueba. No le cuesta sacar una llamada entrante. No le cuesta capturarlo y sacar una llamada entrante si es verdad, pero yo esa llamada no la creo. Créanme, les voy a decir, no estoy en defensa de nadie, porque no lo estoy. Pero hasta ese punto, sé que es una persona arrastrada, pero ella tiene su gente ya para que vengan a la defensa de ella. Y a esta señora no le va a llamar. Y yo les digo, exíjale una prueba de que eso es verdad, porque eso es, si yo me equivoco, salgo y pido perdón. Pero eso no es real. Esa señora está mintiendo. Realmente le voy a decir con lo del secuestro, miente. Porque el país de nosotros, desde hace 4 o 5 años, está bajo tolerancia cero. Está bajo tolerancia. Entonces la gente tiene miedo. Dice mi cuñado que él se queda con las puertas del carro. El carro se queda abierto y nadie le saca nada de su carro. Entonces, espero que nunca vuelva, señora Rivera, a ese Charco City. No creo, Brittany. Lourdes de Arriola, esa mujer nunca se imaginó con quién se estaba metiendo. Pobre, dice Lourdes. Entonces, yo le voy a decir que uno tiene que venir con pruebas. ¿Usted se imagina que yo hubiera venido a atacar a esa mujer? De primeramente yo, atacarla yo de primero. Y venir solo con mi palabra. Bla, 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 bla. Qué cosas que tengo que venir a organizar porque estoy organizando todo aquí. Voy a venir a organizar y las voy a sacar. Se las voy a sacar en el otro canal. Pero usted se imagina, yo pienso que así uno hace, así, así. Usted tiene que venir con pruebas. No voy a venir yo solo con mi pura boca que ayer me llamó Julana. O sea, significa que usted nunca la bloqueó. Lo que yo sé es que El Salvador es uno de los países más seguros y no se puede andar haciendo desorden. Igna, me estaban diciendo que el país, ahí venían enojados unas personas, que el país estaba peor que aquí, que el país estaba peor que acá. Y ya cuando una persona viene a hablar de secuestro es mentira. Ya cuando una persona ya viene a hablar de secuestro, cuando esa fiesta sucedió hace como 4 años, ya usted está quedando como mentirosa. Aparte de eso, dijo esta señora hace tiempo atrás que ella tenía bien bloqueada a Catracha, que la tenía bien bloqueada. ¿Qué pasó? ¿La desbloqueó? ¿Le quitó el blog? Chulita anduvo por El Salvador y ella dice que dormía en la con las ventanas abiertas y gracias a Dios ni le pasó nada. Recuerden, cero tolerancia. Exacto, eso es lo que yo digo. ¿Cómo es posible que hace 4 años, hace 3 años, la fiesta? No hay que ser mentiroso uno también. O sea,
si va a venir, venga a hablar con coherencia, venga a hablar con de verdad, le digo, venga a hablar usted para que le crea a la gente. Venga a hablar con verdades, no se esté inventando cuentos chinos, no le esté contando mentiras a su gente, no duerma a su gente con mentiras, no sean mentirosas. Mire, dice señora Rivera, la felicito por inteligente, hoy encontró la horna de sus zapatos, dice. Sí, Brittany, porque la gente piensa que uno es bobo. Mire, cuando ella me dijo, bueno, ella lo dijo en un live, me lo dijo a mí, que ya tenía comprador para su casa. Dije yo, esta mujer, se lo vi en los ojos, la chispa del dinero, se lo vi. Y dije yo, quiere vender para comprar otra casa, con la excusa que la están amenazando otra vez. Cuando en El Salvador la gente no se está comportando, no está comportando ya con esa delincuencia, porque es que los están obligando. Es que quiera usted o no quiera, lo están obligando a dejar esa delincuencia. Alpita, ya la dejó como con miedo de estar. No le quiere quitar la tarde. Y si es de sinvergüenza, está en el matocho. Usted, Hidalga Rivera, ya le vi los pechugos. Ay, no. Ay, no. Mire, pues. Uy. Entonces yo le voy a decir. Por eso uno tiene que venir. Mentira, Rivera, el país está mejor que nunca. Ha habido tanta paz en El Salvador que hoy, gracias a Dios y al señor presidente, ni crean, mentira. Vaya, yo anduve con mis demandantes bien grandes y nadie me las miraba. Tal vez pensaron que eran de mentira o de realidad por la seguridad. Vaya, Bigwer, entonces que no me vengan diciendo a mí que en este tiempo la gente viene a maquinar secuestros. Porque tampoco les voy a decir, sí son delincuentes cibernéticos y son ratas. Son ratas de rapiña. Estas son ratas que no van a venir a agarrarlo a usted y lo van a tener por 3 días porque son cagados. Yo estuve allá en mi país. Bendito, dice Corina Rodríguez. Y bendito sea Dios, nunca me pasó nada. Y esto que manejaba mi propio carro. Corina, es que eso es lo que la gente dice. Yo por eso le voy a decir, a veces uno mismo pone el país como una persona, como delincuente, como que solo delincuentes hay. Nosotros tenemos la culpa de poner en esa mala fama al país. Porque ya cuando uno viene a decir, que yo andaba perseguida, cuando ya 4 o 5 años, está el país en orden. O sea, ¿qué hace la gente armando eso, esas mentiras del país? Híjole, yo nunca pensé que fuera a pasar esto. Albita salió con la espada desenvainada todavía, casi no creo, dice Inna. Es que mire, Inna, es que uno se cansa. Y yo traía problemas internos ahí. Tuve 3 meses y no roban nada. Yo dejaba todo en el corredor y no pasa nada. Allá está súper bien. Gracias, dice. Vaya, dice Perla Sotomayor. Antes solo con miedo se vivía. Andábamos corriendo cada vez que salíamos, dice. Dice Lisette. Chamana, ¿y vos por qué venís a esta hora? Estábamos poner la multa. Te vamos a poner multa, dice. Entonces yo les digo, no se crean, el país es una bendición de Dios, hay una bendición de Dios. Entonces yo les voy a enseñar algo, les voy a enseñar, ve aquí, creo que tengo algo. Les enseño esto, ¿qué les enseño? Algo les voy a enseñar. No, creo que no lo anoté. Se mira. No se mira, en comunidad se lo voy a poner. Con estas pruebas se habla cuando uno manda cosas. Señora Rivera, buenos días, dice Esmeralda Torres. Bienvenida sea usted. Bienvenido a todos los nuevos aquí. Entonces, con pruebas se habla.
pero yo no voy a venir a creer de alguien que nunca ha ayudado, que es una persona que es dura. Entonces, chamana, y vos, ya lo leí. Estela Rodríguez, buenos días, señora Rivera, dice. Exactamente, dice. Entonces no vamos a venir a hablar de cosas, mujeres, porque también hay gente que del árbol seco viene a inventar hasta secuestro. Y le voy a decir a estas personas que andan inventando secuestro. ¿Podemos hacer una rifa para la No, Dios me libre. Dios me libre, Dios me libre de ser zarandajo del diablo. Ahí sí estuvo que voy a ser zarandajo del diablo. Mire, entonces dice Matipina, quiere ir a El Salvador con mi familia y quedarme allá con Dina Vlogs, dice. De verdad, Matipina. Pero antes está una escoba que compré y la dejé afuera y se desapareció. Así que hoy hay diferencia. Mire, bien bendecidos a todos acá con Albita, deje su like, dice mi Evita Maravilla. A veces hay gente que del palo caído viene a inventar más. Y tampoco eso es malo ante los ojos de Dios. Mire, en la Biblia dice, no mentirás. No mentirás. ¿Y por qué usted va a tener que mentir y inventar? Y lo que usted inventa se lo va a creer porque lo dice usted y porque se lo vuelve a repetir que son verdades. Albita, ¿y usted cuándo va para El Salvador? Fíjese, Erika. Rivera, saludos, amiga, desde España, dice Tony Peluquero. Fíjese que yo le voy a ser sincera. Yo tengo un permiso. Ahora me lo mandaron hasta para el 2031. No sé por qué me sucedió eso así. Pero no en sí el papel legal que necesito. Yo puedo salir con ese permiso, yo puedo salir y entrar. Mucha gente entra así, ¿verdad, Evita? Que su hermano entra así con permiso. Pero yo no lo quiero hacer. De verdad, chamana. Albita. ¿Y qué le parece que el amor se volvió a perder en los charcos? Poco duro el amor aquí, mi amor allá, dice. Se duró muy poco. Ay, no, Dios mío, Erika. Yo voy en julio. No me regala entrada arriba. Vaya, Erika, avíseme. Avíseme para ponerla ahí. Y va ahí. Yo creo que ahí ya van a estar, va a haber algo también, ¿Cuándo es que va a ir? Vamos a ver, que hasta se pudiera quedar en algún lugar ahí que tengo. En julio. Sí, yo creo que por ahí. Va a estar algo que estoy haciendo ahí. Entonces le voy a decir. Es que esos amorcitos aquí, amorcitos allá. Ya se va a llevar los pollitos. Ya se van a ir los pollitos. Corina Rodríguez, te puede pedir un... Sí, pero es que el problema es, mujeres, que mi marido dice que si no llega un documento, que él no va. Entonces yo le voy a decir una cosa, que tampoco me voy a ir yo si él no quiere ir. Y tampoco él quiere que yo salga, yo tampoco me voy a ir. O sea, él quiere que cuando tengamos los documentos salgamos los dos. Pero ya a él probablemente este año le venga su residencia y le voy a decir, y yo también voy a ir, ¿será que hay un espacio para mí? Vaya, mi Inna, vaya, ahí estoy haciendo algo bien bonito. Usted no se imagina cómo va a quedar todo eso. Yo voy también, me da la entrada también, ajá, sí, pueden ir 15 personas. Ahí pueden ir 15 personas o puedo poner a alguien como familia y ya se los mete a todos ahí. Yo voy también, dice, se los mete a todos ahí. Entonces pueden ir, es bien bonito. Recién han estado remodelando todo. Por eso es que la señora del Charco City dijo que ella había ido unas cuantas veces nomás. Porque han estado en reparaciones, han estado arreglando bien bonito todo eso. Entonces no podía la gente bañar, claro, podía asar carne, podía andar en la zona verde, pero bañar creo que no podía porque estaban
en remodelación con las piscinas. Dice, tal vez ya desparasitaron las piscinas, Albita. La princesa Canales Torre, Albita, su hijo mayor no la ha pedido. Fíjese que en eso andamos, en todo eso, pero no quiero contar nada referente a eso, a los documentos. O sea, está bien bonito, Matipina. Rosita Mejía, ya no hay para las uñas. Estoy jugando, es en San Miguel, muy caliente. Chupis, la dejaron cuidando pollo y... Ay, no, está catracha de los piojos, dice. Dejo piojo. Lizeth, ¿qué te gustaría? Yo te traigo algo. Estela Rodríguez, Maylin, aguanta, viejita, tu colágeno. Así son los jóvenes. Hay que aguantar. Hay que aguantar. A mí me decían, amiga, ¿y a usted qué le parece? No, cuente nada, señora Rivera. No voy a contar. Porque es que la verdad que no voy a decir. Ay, Torres, está bien, Albita. Me mandas un saludo, dice. Fíjese que... Cassandra Samu. Y fíjense que solo gente de acá se mira ahí. Casi solo gente de acá. Es la que va a esas piscinas. Es rara la gente que anda así, como que viven por ahí. Pero la mayoría de personas que tienen en esa área son gente de acá que mandan a sus hijos. Yo creo que voy a mandar a mis hijos como en septiembre, creo que van a ir mis hijos. Porque van a ir a coger algo ahí, van a ir a coger las llaves de un lugar que tengo por ahí. Entonces, Brittany, yo voy también, dice. Hola, yo te sigo, dice Ninoska. Gracias. Entonces, Mati Pina, todo aquel que pueda legalizar, hágalo. Seamos buenos ciudadanos de este país. Dice, eso es privado, Albita. Está bien, no cuente, dice la princesa Canales. Sí, pero pueden ir. Yo llamo y les voy a decir una cosa. Que yo llamo y le doy el nombre de la persona. Usted arruinó el lugar al prestar la llave, pero qué bueno que ya no más, dice Rosy. Señora Alba, cuando vaya usted. Ah, yo quiero ir pronto. Yo quiero ir bastante pronto. Yo, como les digo, yo puedo viajar. Porque sí puedo ir. Puedo ir con un parol y todo eso. Puedo sacar cualquier cosa aquí. El problema es que no me siento, pero ya me dijeron cómo lo puedo hacer. Yo ya estoy estudiando para hacerme ciudadana, Albita, dice. Pero sus hijas pueden pedirla. Sí, es que el problema es otra persona que no puede viajar conmigo. Si usted ha sido una mujer bendecida, no es de gratis. Usted ha sembrado y la vida se lo ha devuelto, chamana. Eso es lo que les digo yo, que hay personas que dicen que yo me voy a quedar en la calle. O sea, ya están pronosticando mi futuro. Eso es lo que yo no apruebo de esta gente, que me están pronosticando. Melissa, yo fui en agosto con mi hijo y mi esposo, y mi hijo no conocía El Salvador y le encantó, dice. Hola, amiguita, chalón, mis amores. Entonces yo le voy a decir que eso es lo que a mí no me gusta, que venga alguien a decir, y a la Rivera le va a ir mal porque la Rivera actúa mal. Hay que esperar si es que me va a ir mal o no. El día que a mí me vaya mal, yo le voy a decir, tenía razón. Pero Dios no me va a venir a castigar a mí porque yo vine a regalar algo mío. Me puede castigar si yo le robé algo a alguien para darlo. Pero yo, mi dinero me lo trabajo yo. Yo todos los fines de semana tengo mi cheque. Entonces, mi marido tiene el suyo. Entonces, yo le voy a decir, y no es de gusto. O sea, nosotros trabajamos los dos. Me va a castigar Dios si yo soy mañosa. Albita, mi primo, lo pidió y eso le ayudó la salida. Porque arregló aquí, no lo sacaron, no tenga miedo. Pues fíjese que nosotros pensamos salir y entrar rapidito, usted por si lo quieren dejar. Ay, no, Dios mío, tengo miedo, usted.
tengo mi, imagínese usted qué voy a hacer yo allá, me llegan a dejar. Entonces, por eso no he, he salido, pero ahí me estaba contando, fan de Fede, hola, me saludas, estoy en directo, te dono, Dan, yo no sé quién es esa persona, pero, Erika, es bien fácil el examen, solo tiene que usar buena estrategia al el estudiar. Evita Maravilla dice que el hermano viaja, y ahí me dio algunas unas cositas ahí para que viajara yo para allá. Entonces, yo de verdad sí lo estoy pensando, pero lo estoy pensando, lo estoy pensando. Dice, buenos días, Albita, voy a estar en el Matocho, pero ya dejé mi like, dice Ampariux. Déjenme esos likes ustedes, no sean tacaños, mire, 185 conectados. Hemos llegado a los 200 conectados y tengo 80, ni a los 100 likes. Sí, Melissa, México es hermoso, va a conocer, dice. Este, Igna, pero verdad que es peligroso también, Igna. Jorge Salas dice, verdad que es peligroso también ir allá. Hola, me manda saludos, soy Tavo. Saludos, Jorge. Pero ya no estén pidiendo tantos saludos, yo creo que esta es mentira. Esta misma persona es la que está diciendo lo mismo. Lice, saludos. Es yo, una vez tuve que viajar de emergencia. Pedí permiso porque estaba en trámites y no pasa nada. Si pides permiso a inmigración, dice Batipina. Dice Melissa, si me paso a mí... Cuando era residente tenía miedo al Vita, pero no pasa nada, dice. Viewer, lo único que cuando se hagan ciudadanos, cuando voten, lean bien para votar. Porque muchos votan por estupideces, dice Viewer. ¿Quieres que te done? Sos una buena persona. Ay, no, 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 a mí no me donen nada, por favor. No, 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 no. La Chupis, otra vez. Vaya ahí al canal de la Chupis y le dona a ella. A mí no, no, no. Yo no quiero donaciones. Esa mujer es una bomba de tiempo, dice la chamada. La Chupis otra vez se ha hinchada. Se ve hinchada. Esa mujer es una bomba de tiempo, dice la chamana. Dice la princesa Canales Torres, pero si sus hijas ya le pidió, está en proceso, no hay problema. Mati Pina, ¿quieres que te done? Ay, no, 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 no. No, no, no. No, 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 miren, este fan de Fede, por favor, pónganmelo, por favor. No, yo no quiero donaciones, no quiero nada, ya le dije que no quiero, que deje de andar diciendo eso. No quiero nada, vaya a donar a otro lugar. Yacamar. Sáquenme a Yacamar también. No, 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 esa gente rara para afuera, esa gente rara para afuera, yo no necesito que me donen. Vaya a donar allá a China, vaya a donar allá a la India que necesitan. Yo no necesito nada. Evi Lisette, linda, saluditos, dice. Fan de Fede. No, 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 sáquenme ese fan de Fede. Saludos, linda mujer, dice Adams. Chamana, saludos, Evi, Glendita, saludos, bella. Garibay hermosa, Hernández, hola, Glenda, buenos días. Llegó Evi. Aquí tenemos a Evi, bienvenida sea usted, ¿cómo está? Vamos a ver la chamana 4x4, la princesa Canales Torres, ajá, no hay Albita como a mí, me hace reír, dice. Ajá, dice, no, no, no hay Albita como me hace reír, dice. Después que hagan residente a los 2 años, se puede hacer ciudadana Albita, dice, de verdad usted. No es a los 5. Erika, vayan a donar a Charco City. Exactamente, aquí no aceptamos donaciones. La peluda, un tajo. Dígale que usted trabaja. Ajá. Marjorie, saludito, Glenda, la princesa, saludos, Erika. Hay un canal en YouTube, se llama English Americano. Ahí te dan todos los tips. Garibay, saludos, Evi, Rosas, Estela Rodríguez, la Maylin. No agradece, señora Rivera, a nadie. Mire, usted tiene sus gastos y todas las personas tienen gastos. Y uno así, aún así daban dinero. Es una bestia, cómo se burla de ella, de todo mundo, a todo mundo agarra. Pero yo le voy a decir una cosa, no es ella la que tiene la culpa, nosotros. Nosotros, ¿sabe por qué? Porque cuando comenzó a agarrar a una mujer que se preocupaba por verle sus uñas bonitas, desde que agarró a una mujer que le daba para tragar y le daba una mensualidad,
Y aparte de la mensualidad, acaba hasta $1,000 para mandarle a regalar para la casa. Y venirla a tratar a la mujer de esa forma, venir a engañarlos a nosotros, a decir, es que Julana es así, es que me encanta, habla de usted, es que me encanta. Mire, ella tiene un subgrupo de personas y agarra gente nueva para engañar. Porque yo le voy a decir una cosa, cuando yo vine a atacar gente, yo no soy niña, pero yo le voy a decir que yo pensaba que era verdad que toda esa gente no la quería. Entonces yo le voy a decir que ella tiene un grupo de personas y ella corre a ese grupo de personas y les cuenta mentiras de las demás personas. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Ella dice en un audio, ahí están los audios, creo que en un canal los andan ahí los audios, dice... Ay, amiga chula, le dice a otra persona, porque esos audios me los mandaron, no me los mandó ella a mí. Le dice, todo canal que viene a mi canal es por llevarse a la gente, es para llevarse a los suscriptores. Así dice. Entonces, pero ya mis amigas ya saben todo eso, ya mi gente ya está enterada de todo eso. O sea, ella en privado comienza a distribuir las mentiras referente a uno. Entonces, estas personas en privado tienen hasta 4 o 5 personas en grupo aparte. Y ellas mismas se pasan la bola. Por ejemplo, fíjese, por ejemplo, tiene a Rosa y la tenía ella. Las dos ellas hablaban y confabulaban. Ahí detrás de uno. Llega esta señora Rosa un día y le dijo, Maylin, su gente me está preguntando, eso era en privado. Escuchen bien, ahí están los audios y creo que los voy a poner. Le dice Maylin, su gente está enojada porque solo miran a la señora Rivera que hace en vivos y usted tiene que salir, la gente la quiere ver a usted. O sea, ella es hablando que yo le estaba quitando los horarios a ella. Andaban disgustadas las dos ellas. Entonces venía este Rosa, tenía su grupo de personas, aparte del grupo que tenía con Catracha, y ese grupo venían a ponerlo en mal a uno. Entonces era un montón, es un montón de gente, ahí es un gran montón de gente que se pasa la bola toditos ellos. O sea, hay un grupo acá, pero cada una persona es el miembro de ese grupo. Tiene su otro grupo al que le pasa la bola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice ella, ya la gente, ya mi gente ya sabe. Porque ella se encarga de hacer la bulla de uno, ella se encarga de venir a ponerlo en mal a uno, y toditos el grupo de ella se encarga de distribuir las mentiras con toda la gente que tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tenía como 10 personas que venían acá. Y un día me dijo, mi gente buena no va a ir a su canal. Me lo dijo, la mujer fue derecha y me lo dijo. Mi gente buena no va a ir a su canal. Y le dije yo, bueno, está bien. La que le van a llegar son las chambrosas que andan de canal en canal. Y me mencionó una, dos, tres, me mencionó como 10 personas. Me dijo, estas chambrosas andan en todos los canales, pero es que ellas son las chambrositas de mi canal. Ellas son las únicas que les encanta el relajo, el deber, que así me dijo. Estas son las únicas que la van a acompañar a usted, pero mi otra gente buena no va a ir a su canal. Ella es una egoísta que ni tan siquiera los suscriptores comparte menos las bendiciones. Vaya, El Salvador con Rosy. Así me lo dijo ella. La gente buena de mi canal no va a ir a su canal porque una no son chambrosas, no les encantan los chambres, otra. Ya mi gente ya sabe, ya sabe. O sea, ella se encargaba. Claro, ella venía y la promovía a usted, pero en privado ella iba y le decía a la gente, a Julana, no me la vaya a seguir porque es mala persona. O sea, toda la gente de ese canal ya sabe que si dentro de un canal, o sea, todo el mundo está a la expectativa de ese canal y que a ese canal nadie lo va a ir a seguir porque ya todo el mundo sabe que, o sea, eso es de gusto que usted vaya ahí, pues. Exacto, Estela Rodríguez, o sea, es una gran mentira, es una gran mentira. Entonces yo dije, bueno, yo este canal para comenzar, ese egoísmo conmigo no va.
Si la gente quiere abrir su canal, si la gente quiere ir al otro canal, de mi gente quiere ir, le encanta otro canal, yo no tengo ningún problema. Ahí tienen a Laurita. Ahí tienen a Laurita. Cuando Laurita me dijo que usted hágalo, le dije yo. Si a la gente le gusta, ahí va a estar con usted. Y mucha gente va con Laurita. Bastante gente va. Y muchos canales que entran a mi canal, nadie me va a robar nada a mí. Nadie me va a robar nada. La gente va a ir porque le gusta lo que la gente habla ahí en el canal. Entonces, ya cuando iba escuchando yo esas cosas, dije yo no. No, no, no. Esa es una. Esa es una. Que yo no paso a la gente que es bien mala persona. Esta gente es egoísta, la sentía yo. Hello. Lizeth, con una 15 que nos anotemos, 10 cada una. ¿Crees que le alcanza a Albita? ¿En qué usted? Erika. No, no me estén poniendo para donaciones, mujeres. Entonces, miren, yo les voy a decir, dice, todos tenemos derecho, no sean malos, dice Rosy. Todo mundo tiene el derecho. Todo mundo. Y todo el que quiera abrir canal, que lo abra. Que eso a mí no me molesta para nada. Eso a mí no me mortifica para nada. ¿Eso en qué me puede perjudicar a mí? Cada quien sale y a la gente si le gusta, ahí va a estar. El sol sale para todos y tienen carisma, se quedan. Y si no, aunque los promocione Luisito Comunica, se estancan, dice mi Igna. Una gran realidad, como me dijeron a mí. No, hombre, con esa plata que usted mandó, me dijeron, hubiera contratado a Luis Comunica o hubiera contratado a Maya Celaya, me dijeron. Porque la verdad les digo, hubiera pagado mis $1,000 y allí hubiera muerto todo. Dice Marjorie, nadie se roba nada. Esa mujer es muy envidiosa. Pelea suscriptores que de gracias a Dios a Chulita TV ella la promocionó de gratis. Dice Marjorie. Entonces ahí tienen el canal de Marjorie. Ustedes vayan al canal de Marjorie. O sea, yo les digo, vayan donde Laura, vayan donde Linda, vayan donde Marjorie, vayan donde Lizeth, vayan donde Garú, que tiene canal. A usted le gustan los videos, a usted le gusta el programa, a usted le gusta. Usted se va a quedar, Katie Reyes, ¿cómo está? Usted se va a quedar ahí. Vamos a tener que mandarle. Ay, Dios mío, Erika, ya está haciendo la cuenta. Señor Jesús, usted es el IPA. Juan Guillermo Moreno Aguilar. Miren, mujeres, Erika, yo le aseguro que si yo me quedo en El Salvador, yo como soy penosa para vender, que dice que por ella suben seguidores porque el hermano de ella no pasa de lo mismo, Fanny. Mire, usted dijo una gran verdad que yo no, se me olvidó decirla. Usted ha dicho una gran realidad que a mí se me olvidó decirla. ¿Por qué el hermano no pasa de lo mismo? Qué bueno que cada quien es libre de ir donde se siente bien. Evi Ro, eso es lo que yo digo. O sea, tantos canales que uno puede venir a promover. Mire ella cada rato promoviendo al hermano. Lo sube en un canal, lo sube en otro canal. ¿Por qué el muchacho completamente no da? No da para más. Juan Guillermo Moreno Aguilar, hola, soy de Colombia, pero estoy en Chile, dice, saludos para Colombia y saludos para Chile también. Ay, Linda, me hiciera millonaria, niña, Katie Reyes, mire, Linda, el día que yo me llegara a quedar en El Salvador, yo le aseguro que yo busco a echar tortilla o a vender lo que sea en El Salvador. Mire, yo como soy penosa para vender, yo fuera quizás, ahí sí fuera mula, mire, de trabajar con las manos o de buscar a alguien que me ayudara y sacar ventas, lo que fuera usted. Oh, yo le aseguro que yo la hago en El Salvador, usted. La hago porque la hago. Le aseguro que sí. Yo le digo a mi marido que yo tuviera un buen ahorro por si yo me quedara allá. Yo no me voy a quedar de jeta caída ahí, usted esperando que los hijos me manden, aunque uno de ellos me dice, ay, mami, ni te preocupes, me dice. Ni te preocupes porque mi plata es tuya, me dice. Él me va a mandar, dice. Dice Chichi, las vistas allá en la Florida ni a 100 llegan. Ay, no. Ahora se tienen que unir 3 canales para llegar a tener 100
100 y ahí andan de un canal en otro para llegar a las 100, a los 100 amigos reunidos. Es que hay que cuidar a nuestra gente, mujeres, hay que cuidar a la gente. Y cuando entren en canales, no piense usted que es a robarle a la gente que van, o no piense que le van a ir a quitar a alguien, no, no señor. Todo mundo tiene derecho y como dice Inna, el sol sale para toditos. Dice que las pajas que hay estuviera pidiéndolos. Yo ni les pidiera quizás para echar a mosca a usted, pero yo no les pidiera porque eran de montones de billetes usted. Con lo que cuesta aquí y andar sudado el cherenque que nombré. Dios me guarde usted andar pidiendo uno saber. No, pero es que fíjense que lo que dijeron una vez de esta señora de Charco City es que ella vivía de la estampilla acá. Esa fue la bulla que se andaban, que ella vivía de la estampilla. Y cuando usted tiene tres hijos, me han dicho a mí que le pueden dar hasta $800 en estampilla. Y hay personas que son tan sinvergüenzas que dicen que las venden. También, Albita, pongo mi negocio de costura. Contrato unas muchachas para que me ayuden a hacer vestido a la medida. Linda, si la mujer es costurera, no tuviera un negocio de costura. O por lo menos pusiera un taller para enseñar. Ayer vomité dos veces cuando me acordé de la cartera rota. Ay, no, Nico Medina. ¿Y qué es lo que dice, pues? ¿Y qué es lo que dice Nico Medina? Cherenqueque, linda, no, de verdad, linda. Yo saber de que la gente aquí anda bien sudada y yo le voy a estar pidiendo, ni Dios quiera, linda. O sea, hay que tener vergüenza uno, pero cuando uno vive en este país y no trabaja, por eso es que piensa que los demás no les suda. Y todos andan sudados, mire ahí, los hombres llegan sudaditos hasta de sus encajes a bañarse. Paz, señora Rivera, y yo puedes poner los audios de la Chupitos en mi canal. Claro, Paz, póngalo. Miguel González, hola desde la Princesa Canales Torres. Usted póngalo de lo de quien sea. Póngalo. Mire, y si usted tiene audios míos, póngalo también. Ahí póngalo. Ya le dije, yo no tengo nada que perder aquí. Esmeralda Castellanos, me alegra. Vas a ver, tienes Esperanza Castellanos. Esmeralda Castellano, me alegra que ella contenta, sin estrés, se quitó una carga de encima. Esa mujer es una sal. Pues mire, Esmeralda, eso es lo que yo venía diciendo, que yo con gente salada, ese, mire, desde el que usted anda con esa envidia, con ese egoísmo, ya es una sal que la gente tiene. Eso es ser salado uno. Entonces, Rivera, bendiciones, dice Janel. Ya la sigo, linda, dije Rosy. No suyos, Nico Medina, como yo no califico para nada. En este país la gente hace miles de trampas. Eso se devuelve con miseria, dice. Rosy, ahí no, Lizeth. Es que eso se escucha raro. Juan Guillermo Moreno Aguilar, ya es de noche o de día, dice. Chichis. Dice Inna, cuando regreses para allá te van a sacar en perejeta. Paz, a mí también me he estado, por eso le quiero exponer. La he estafado. Bueno, hay alguien que le dijo a una señora que quería mi número de teléfono porque tenía cosas para poner. Pero como uno ya aquí devuelve más, lo vuelven tan vivo, de que si usted a la buena no aprende, usted a la mala tiene que aprender. Y me dijo, quieren su número porque le quieren mandar prueba, le quieren mandar cosas. Y yo le dije, pero eso es fácil. Pídale el número de ella a usted, dígale que lo dé a usted. Yo le mando las pruebas o ella que me mande las pruebas con usted y usted me las manda a mí. No, y no era. O sea, quería mi número para fregar. Quería mi número de teléfono para fregar. Me parece bien chistoso. Es que esa palabra me parece bien chistosa. ¿Cuál será? Brittany, no, Albita. No confíe en ese que llamó. Bigwer, Igna, chula, que voy a querer volver.
Es que, vamos a ver, mire, y fíjese que le dije a la muchacha que le tenía pruebas, que le tenía no sé qué cosas. Y yo le dije, no, dígale que le dé las pruebas a usted. Y usted me le da a mí, es de confianza a la mujer. Ni por el zapato regresó. Yo tengo, pero los mensajes de ella conmigo, dice Paz. Fíjese. Entonces yo le voy a decir que usted puede póngala. De eso se trata, que si usted tiene su historia, usted tiene un canal pequeño, usted viene y dice, este es mi canal, yo se lo puedo poner en mi comunidad y allí vamos a escuchar los audios suyos. Esa iba de parte de la borracha, era una trampa, dice Brittany. Yo pienso que sí, porque menos mal que esta persona, hay muchas personas que no dan el número de teléfono de uno sin que le pregunten a uno. Ah, pues el comal sí se le llevará a Liz, fíjese, y me dijo, ¿le doy su número o que cree? Le dije, no, que le dé las pruebas a usted, que se las dé a usted. Y mire, no llegó, dice Kyukuro, esa es otra gente que, Albita, tenemos que tener cuidado con las personas que le llaman a uno. Ya no contesto números desconocidos si no son recomendados. Dice Linda, tiene que tener pruebas con quién está hablando, puede ser la espía. Si yo le dije que no odiara porque era trampa. Si yo le dije que no lo diera porque era trampa. Estela Rodríguez, señora Rivera, ponga los audios de Ceci, acabo de que ella estaba avisada y lo va a tomar bien. ¿Usted cree? Gente, señora Greta, señoras hermosas que han ayudado a borrachos de San Miguel, tengan dignidad. Perdonar no significa estar de amiga con esa persona malagradecida que la insulta como les dan la gana. Dice Paz, los míos son mensajes de texto de ella y ahí está su número. La gente que lo conoce en su número van a saber que es ella. Vamos a ver, Janel, saludos, amigo, bendiciones. Yo saludo a Albita, pero ella no me contesta. Pérez, que creo que tiene mi miedo. Melissa G. Oh, de verdad, Melissa, Melissa me ha puesto, me da. Dice, Greta, tiene razón. El disculpar o perdonar no significa volver a lo mismo. Ya nunca puede ser igual. Tiene que tener dignidad, tiene que tener mucha dignidad uno. Ya voy a venir. ¿Me puede traer mi papel de café? Ahí está. Pues ni sé por qué volteé la cámara. Sí, me quiero hacer un café. Dice Melissa, muy de acuerdo contigo, Garibay. Eso sí me molesta de la gente a mí que no tenga dignidad.
Katie Reyes, señora Rivera, cuidado con leer los nombres raros porque a veces esas palabras están, de verdad usted, bye, ya voy a venir. Un frío que está haciendo un frío, pero bárbaro, bárbaro. Sí, tengo un frío que no lo aguanto, ya puse el aire. Tengo que trabajar, tengo que poner unos documentos en archivo, un gran montón de papeles que tengo que pasar en archivo, usted. Vamos a ver, lo voy a poner en PDF. Aquí estoy. ¡Qué fríazo! Ay, así es que me gusta andar a mí, mire, ve. Así es que me gusta andar a mí, ve, bien tapadita, ve. Así, ve. A veces cuando salgo con estas cositas, no es que no me haya bañado. Mary James está aquí, saludos, ¿cómo se encuentra? Bienvenida sea usted. Mire, a veces no es que uno no se haya bañado, es que anda frío. ¿O es que le gusta andar bien tapadito? Hay mucho viento hoy y mañana también, princesa. Aquí está bien feo todo eso. ¿Usted tiene canales, princesa? Princes. Nico Medina, Estrella. Entonces el granjero está en peligro. Si hay divorcio, hay que dividir los pollitos. Ay, Dios mío, de verdad usted. ¿Y cómo saben eso ustedes, A ver, díganme, ¿cómo saben eso ustedes? ¿Cómo saben eso que andan en pleito los tórtolos ustedes? Marjorie, ahí me gusta en Damasco, es muy bonito, señora Rivera. Somos vecina Marjorie. ¿Cuándo nos miramos, Marjorie? ¿De verdad vive cerca? Ay, mi Marjorie, dicen que las personas que andan en esto no se pueden llevar bien, pero yo sí creo que sí, Marjorie. Yo pienso que nosotros, uno puede llevarse bien con las demás. ¿Por egoísmo será? ¿O por qué podría ser que no lo lleváramos bien? Esmeralda Castellano, levante los dedos todas ya que estamos con la señora Albita. Vamos a dejar esos likes. David Alfonso, hola desde Colombia. Un saludo especial a todas las personas en Colombia. Bienvenido sea usted, la princesa Canales Torre Albita, no tengo. Sí, señora Rivera, dice Marjorie, podemos tomarnos un cafecito de vez en cuando, Marjorie. Dice eso que el dueño del... Erika, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Yo lo busco en Instagram, señora Rivera, dije Marjorie, sí, Marjorie, búsqueme. Así, lo mismo me llamo. ¿A poco? Sí, chiches, provechito amigo, dice Igna. Brittany Albita, Neto pasa la noche con la ex. No, Albita, no tengo canal, dice la princesa. ¿De dónde eres, amiga? Dice David Alfonso. Pues sois de El Salvador, David. Sí, Igna, a veces hacen eso para que los canales tengan betas al mencionar. No vuelvo a mencionar eso. Yo me imaginé, fíjese, de que esos nombres, pero como iba ni pronunciarlo, sé también, no creo que hayan entendido usted. No es bueno tener egoísmo en nuestros corazones, linda. No se levanta uno, no se supera uno. Si se puede, tengo una amiga que es lo bueno que me ha quedado de estas redes, dice Brittany. ¿Verdad que sí, Brittany? Neto a robar se fue, no ven que llegó con un celular y dinero. Mary James, Lizette dice, mejor que lo borren cuando entren. Sí, es mejor.
Evelyn Ruiz, Albita, yo la conocí en el canal de la señora de San Miguel. A ella la seguía desde que vivía en el mesón recién separada. Dice, mire, Melissa, Albita, Marjorie, pongamos de acuerdo y nos vemos, nos vamos a tomar un café, de verdad, mujeres. Melissa, ay, mi Melisita, vamos a ver, Evelyn. Pero yo le creo a usted, yo siempre la veo en San Miguel en los bares, dice, mire, Evelyn Ruiz, para que vea usted, Marjorie. Sí, Melissa, hermosa, dice Estela Rodríguez Neto, siempre se va a salir a darse sus gustos, porque no la soporta. Él necesita algo rico que cenar. Amiga Mary James, hola amiga, linda, bienvenida. Yo también la hice. Vamos a ver, Camille. Entonces, no, es que mire, esos pollitos, olvídese. Esos pollitos, ahí está que ya. Va a haber, eso va a pasar como el perro de una pareja. Que andaban peleando por el perro, mire, ve. Ni por un hijo peleaban. O el perro. El perro, que la mujer lo quería, que el hombre quería el perro. Ah, dice, habemos muchas seguidoras que vivimos en el DMV. Katie Reyes, vivimos cerca, mujeres. Deberíamos de reunirlos un día, unas 3, 4, y vámonos a cenar, a comer bien rico usted. Inda, mi amiga chula, gracias, dice Mary James. Entonces, chichis, ahí le mandé una picture. Inda. Dios mío, es que hasta inglés escribimos. Silicet con el pito del bote que pague. Ay, qué bromita. Ustedes me van a invitar a mí. Entonces, mire, yo de verdad les digo, yo no tengo nada en contra de nadie, pero con las mentirosas, gente mentirosa, estafadora, sí, tengo problemas yo con la gente mentirosa y estafadora. Ay, no, yo no soporto a la gente que miente, de verdad le digo. Yo la caché en una mentira y yo la vuelvo a cachar en otra mentira, ya para creerle la tercera, yo ya no creo. Sí, Albita, pero usted paga. Sí, la... No jodan, no jodan. La chamana Albita y el canal de audio volvió a sacar más. Yo creo que sí, pero ahí ando buscando algunos que quiero que escuchen. Algunos que no han escuchado porque lo estoy poniendo ahí en orden. Entonces, miren, ahí está el pito, ¿ven? Brítame. Ahí está el pito para el café. ¿Vale? Uy, tipote. Ahí está el pisto para café. Brittany lo donó, miren. Ay, viewer. Sí, buena idea, Lizeth. Mándeme el pasaje de avión y échamele azúcar. Ahorita, te lo doy. Un poquito, papi. Gracias, gracias. Vamos a ver quién por qué donó usted. Vamos a ver, aquí la voy a ver. Donó Brittany. Sí, está bien. Gracias, sí, papi, ahí pone. Gracias, Brittany. Vamos a ver, ese neto se mira cochino, que se cuide, no le vayan a pegar una enfermedad de transmisión. Pero bueno, dice. Inna dice, chichis, ya miré tu comida. Hoy estás comiendo con sal, como dice Doña María. Yo no veo quién donó. Es Brittany. Evelyn Ruiz, usted es la única que la ha sacado pruebas, muy inteligente de su parte. Ella tarde o temprano, tanta mentira, la hundirá. Fíjense que uno de verdad yo las incito que cuando vengan a decir algo, saque alguna prueba, algo usted tiene que sacar. Porque miren, mujeres, tampoco es que se trata de venir a decir, claro, si no hay pruebas, usted dice, bueno, esta es mi palabra, yo vengo a decir algo. Dice, dijo la Chihuahua, tira el super chat para que se enoje la culebra, ajá, y luego dice, ya no me tire, porque van a hablar, ajá, si se sabe que está con hambre. Ay, Marjorie. Albita, yo pienso que hubiera esperado unos 6 meses para recogiendo pruebas. No, sí, es que hay bastantes pruebas, Erika. Lo que pasa es que yo soy un poco despistada y tengo que reunir todo.
Señora Rivera, y salió anoche a divertirse. No salí, Marijeli. No salí, no ve que se me durmió el marido. Se me durmió, más que bravo se puso. Se durmió y me dijo, no fregué. Me dijo, ay, Dios mío, que por un lado se me miran las tetas. ¿Qué? Me estoy viendo en este video. ¿Qué? Por un lado me miran las tetas. Con razón, aquel hombre me... No salí, Mary. Se me enojó el señor de la casa y se durmió. Pues hizo el dormido, pero que no, me di. Ya no. Señora Rivera, es que Neto llegó con un celular y dinero. Digamos que de dónde sacó dinero y un celular si no andaba trabajando. Por eso digo que a robar, dice Paz. Pero eso, ¿ustedes vieron el celular? ¿O ella le dijo? Dice Nico Medina, Marjorie TV, esa es la incoherencia en su máxima expresión. Es que 4 horas estuvo anoche, yo no lo puedo ver, dice Erika. Hay que cuidar a las niñas. Cuidemos nuestros hijos, nuestras hijas. Pues Chichi, se mira bien rica esa comida. Mire, cuidemos a nuestros hijos, sus hijas, sus hijos, cuídelas usted de quien sea. Yo me recuerdo que cuando yo me vine con mis hijos estaban pequeños. Bendito sea Dios, yo no vi miradas, porque yo hasta en las miradas andaba ya, si es que dormía los ojos mi marido o qué. Mire, cuando uno tiene hijos pequeños, uno tiene que cuidar a sus hijos. Usted tiene que ver con qué miradas se los miran. ¿Qué era lo que estaba diciéndole yo a la mujer del flaco ayer? Cuida a tus hijas. Cuida a tus hijas. No esperes que llegue a los 10 años. Anda pendiente de tus hijas en esas miradas. No te vayas a poner bien peda, como dice la cuñada. Que eso se agarran hasta con el palo de la escoba. Quiebran, amanecen ollas quebradas el siguiente día porque los dos se agarran. No se acuerdan de nada, se dan duro los dos ellos. Me lo contaba esta mujer de allá del San Miguel. Dice que esos dos personajes se agarran a duro le da ella y duro le da él. Albita, o sea que las dos hijas no son de él. Una no es de él, pero mire, ¿cuántos tatas no violan a los hijos? ¿Cuántos tatas no violan a los hijos? Entonces yo le voy a decir que yo, cuando un hombre se acostumbra a estar agarrando niñas, créame que yo hasta de ese hombre cuidara a mis hijas. Yo las cuidaba. No importa si son de él o no. Como ya se le cayó el imperio a la Chupito, mandó al marido a hacer cosas ilícitas. Dice, dice, si yo está en la mirada, estoy pendiente, dice. ¿Verdad, princesa? ¿Verdad que sí? Si eso, si yo hasta en la mirada, usted tiene que mirar. Usted tiene que mirar al hombre. ¿Cómo mira? ¿Cómo se le van los ojos por su niño, por su niña? Yo a mis hijas, yo las cuidaba. Mire, ese hombre no le gustaba andar cerca de los hipotes. Es más, le voy a ser sincera, que ni de su niña. De su niña, él no le gustaba ni de limpiarla que se tratara, no. Vaya a ver con el varoncito, él lo agarraba, él lo limpiaba, él no hallaba que hacer. Bueno, todavía su varón, ahí lo besa, hasta la boca le besa. Albita, vi un poco del video del ripioso y ni bostico palabra de que es un abusador de niñas ni se defendió. Así mismo, Albita, así fui yo cuando mis hijos, cuando eran pequeños, yo escuché que ese ripioso tocaba a sus sobrinas y hija Marjorie. Yo le voy a decir, yo estuve viendo una vez que salían a la piscina todos ellos. La niña más grande se le echa a ese hombre. Yo no estoy hablando de las niñas. Ojo, estoy hablando de que cuiden a esas niñas. Que uno tiene que cuidar a sus hijas. Yo, mis hijas, yo le no miraba la pasada de mi hija. Yo no miraba la pasada de mi hija. Yo miraba la cara de mi marido. Y todas las mujeres así tienen que ser. Usted no vea cuando su hija va pasando. Usted vea la cara de su marido. La mormosidad que usted puede ver. Yo, bendito sea Dios, yo nunca vi sinvergüenzura. Le voy a decir, nunca vi algo así. Gracias a Dios, yo mis hijos,
mi marido, hasta los hijos que son de él, el hijo varón es el único que ha limpiado él, el único. Pero de ahí a la hembra, no, me decía, no, yo no, no, límpiala tú. Dicen que el ripioso abusó de la hija prima, de la hija primera, dice, será Brittany. Entonces, y me dijo ella, yo le voy a decir, y este consejo, si la muchacha lo agarra, bueno, si no lo agarra, pues está bien, que tiene que cuidar a sus hijas, que no se vaya a poner borracha, o que no la vayan a emborrachar primero y le vayan a abusar de sus hijas. Los hijos es lo más sagrado que uno puede tener. Mire, jugándole sus cositas a sus niños, ya sus niños, ya su vida cambió. Créame que hay hijos que hasta quieren suicidarse, hay hijos que quieren, mire, quieren por eso tenemos que cuidar a nuestros niños, saber con quién usted va a dejar a sus niños, ni con su tata, los hijos de uno están seguros, usted tiene que cuidarle sus partecitas a sus niños. Yo, como le voy a decir, el tata de mis hijos solo del varón se dedicaba, lo cuidaba, lo limpiaba, ahora de la niña, ni de orinada que tuviera, no, me decía, esta niña no, 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 no. Erika, y yo tengo hambre, pero aquí sigo. Quedan matipina. ¿Para qué quiere un hijo traumado? ¿Para qué quiere un hijo que está psicólogo, depresivo? ¿Por qué hay tanta gente depresiva? ¿Por qué hay muchachos? ¿Por qué hay mujeres depresivas? Porque el tata las ha abusado, el tata les ha tocado, o un tío. ¿Y qué sabe uno? Entonces yo le voy a decir, si usted vive con un hombre que no es el tata de sus niños, cuide sus niños. Nico Medina, hay que cuidar la seguridad. No pueden jugar con los sentimientos, aunque uno no quiera. Uno suda calenturas ajenas por cariño y amor al youtuber y luego uno sale decepcionado y con una gran tristeza, dice Nico Medina. Sí, Nico, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Mire, no hay que andar buscando pleitos. No hay que pelear, miren, no hay que meter cizaña. Fíjese que yo fui a un canal ayer en la noche, porque yo andaba buscando a Laurita. Después que yo salí de mi live, salgo a buscar a Laura y lo primero que encuentro fue a esta señora, esta señora que da un chorro de mentiras. Y me quedé un ratito, ¿verdad? Me quedé un ratito, ¿ves? Dije yo, qué tarde está esta señora en el vivo. Me quedé un ratito, voy viendo a una tal Evelyn E., metiendo cizaña ya de que yo había agarrado y que había despelucado a esta señora, cuando yo toda mi vida he dicho que yo por chambrosona no le creo. Toda la vida he dicho que yo porque es media chambrosona, yo no le creo, porque le encanta sacar mentiras de donde las hace creer que son verdades. Entonces yo le voy a decir, eso sí lo tengo entendido yo. Eso sí, bueno, yo no sé si le pega a su hija, pero de que botan la ropa por no lavarla, sí es verdad. Eso es cierto, que esa gente tiene una vida tan buena que botan la ropa por no lavarla, eso sí es verdad. Eso que están diciendo es cierto. Que le pega a la hija, no sé. Entonces dice Brittany, dicen que la borracha le pega a la Heidi y la corre y que se vaya de la casa y que bota la ropa por no lavarla. Así es, Nico. Los suscriptores le toman a precio al youtuber, pero eso no quiere decir que a todos diremos amén. Y tampoco andar peleando, porque miren, uno a veces queda contento con la gente y ustedes miren cómo quedan. La verdad le voy a decir que uno tiene que querer a su gente, defender a su gente, cuidar a su gente, porque miren, esta gente es la familia de uno, esta gente entra al hogar de uno, entonces esta gente uno tiene que cuidarla, venir con la espada. Yo no voy a dejar que nadie me venga a ofender a alguien acá mismo. O sea, claro, yo tengo que ser consciente de que si esta persona te están ofendiendo las dos, yo no me voy a meter. Yo les puedo decir, ¿saben qué? Contrólense, de la bienvenida, pero si yo veo que usted está al tú por tú y yo no puedo hacer nada, yo les he dicho, no peleen, no peleen. Hoy mi hija ya es adulta y gracias a Dios ahí está trabajando en la militar en Corea del Sur. Está en una misión. Mire usted.
Yo tengo que reunirme, tengo una reunión el 20 de mayo. Tengo una graduación tan importante. Una sobrina, ahí voy a ver si puedo grabar para que vean, una sobrina graduada de doctora. Yo creo que es la primera doctora de la familia que tenemos. Las demás han estudiado enfermería y todo, pero la doctora es ella. Tengo la tarjetita aquí. Un día la voy a poner en comunidad para decirle que el orgullo familiar, porque para mí es un orgullo decirle, o sea, son los segundos hijos que uno tiene. Aunque quizás yo no haya sido buena en la vida de ellos, pues porque yo andaba con mis propios problemas cuando ellos también quizás andaban en los suyos. Pero le voy a decir que tengo una sobrina que tengo, creo, el 20 de mayo, tengo la invitación ahí que me la han hecho, que el 20 de mayo se gradúa como doctora mi sobrina. Entonces yo le voy a decir, voy a ir, yo no sé si me voy a encontrar con mis hermanas por ahí, pero le voy a grabar para que ustedes vean de que no todo lo que la gente cuenta en las redes es verdad. De eso, de que dicen, de que yo tengo problemas. No, señores, no se crean. Yo puedo pelear con mi hermana, yo, como cualquiera de ustedes que pelean con su familia. Yo puedo pelear, pero familia y sangre es sangre. Ahí andaban diciendo de que yo ni con mis hermanas y que mis hermanas poniendo cosas ahí. ¿Cómo va a creer que mis hermanas van a hacer eso? Facundo Ricardi, todo bien. Loredana dice. Glenda, ya estás lista para los 15 de Evita. ¡Qué mala, Dios mío! La princesa Canales Torres, qué bello, Alba, su primer doctora, gracias a Dios. También tengo un primo doctor, pero es en El Salvador. Mi sobrina es acá. Mi sobrina es acá. Y ahí tengo la tarjeta, doctora Sandy Rivera. O sea que una de las River va a ser doctora. O sea, es una sobrinita mía, o sea, son los segundos hijos de uno. Entonces, yo les voy a decir una cosa, yo estoy que brinco de alegría porque usted no se imagina, o sea, eso es lo que uno quiere para su familia, tener gente especial. Miren, las hermanas de ella, de esta muchacha que va a ser doctora, son enfermeras graduadas también, o sea. Tengo sobrina, hijas de mi sobrina, que son asistentes de médico y otras que son asistentes de enfermera. Toda la familia de mis hermanas son doctores o son. Los míos, pues se fueron por otro rumbo de seguro, todo eso, otros de realtor y todo eso, porque están estudiando para eso. Albita, usted iba a la feria de Intipucá el 5 de. ¡Ah, yo iba, Rosy! ¡Ay, qué chulo se podía ir usted! ¡Qué bonito! Pero mire, en esa época usted daba miedo. Daba miedo, Albita, por eso logró de su sobrina, dice. Felicidades, Albita, por ese logro de su familia, dice Melissa G. Mire, Melissa, la gente que quiere se supera. Esa muchacha, ella misma se pagó los estudios y todo. Ella ha luchado con programas para hacerse doctora. Una muchacha que le voy a decir que no puedo creer yo que la muchacha de verdad sea doctora. Nico, yo siempre me acordaba de ti, pero ya no te miraba, dice Inna. Sebastián Gordón, ¿me pueden seguir, por favor? Dice Sebastián Gantón, tendrá canal. Dice Clarita Segura, lo importante es que tengan una preparación para que salgan adelante en la vida. Sebastián, pero solo mujeres, por favor, gracias. Dice, ay, don Sebastián, ya viene usted con esta. Clarita Segura, saludos hermosa. Igual yo iba también, yo iba, Rosy, a esas grandes pachangones usted, a bailar con esos grupos, con eso. Yo le voy a decir una cosa, bailar no es malo, como dijo una señora que ella estaba entregando su vida a Dios. Mire, es preferible mover las patas para bien, porque está para la salud. Es bueno mover los pies a mover la lengua para decir mentiras. Les voy a decir, hay, de verdad, no agarre la palabra de Dios a pura conveniencia. Hay que agarrar la palabra de Dios, agarremos lo que tengamos que agarrar y no vengamos a agarrar la Biblia a la conveniencia de nosotros. Dijo alguien.
Dice, el que quiere estudiar, estudia, dije Garibay. Dijo alguien de que bailar era malo. Ay, que bailar. Bueno, me estaban criticando. Yo puedo mover los pies porque hasta los mismos doctores, hasta los sacerdotes lo mandan a bailar a uno. Le voy a decir, hasta para la salud, usted tiene que bailar. Antes de los bailes lo hacían en la alcaldía, sí, ahí lo hacían. ¿Y ahora? ¿Dónde lo hacen? Lisette, ¿quieren pupusas de frijol con café? Vénganse. ¡Ay, qué rico! ¿El café lo llevo yo? Hay tantas cosas prohibidas en la Biblia, mujeres, como venir a mover la lengua para decir mentira. Esa es una de ellas que no se puede hacer. Usted no puede andar mintiendo, porque eso está prohibido ante los ojos de Dios. Igna, si cada día Dios nos pone cada cosa en su lugar y voy donde quiera, porque por más que decían que no le importaba, sí le importaba. Nico Medina, Alvita, no hable de sus papeles, no de información. Recuerde que esa mujer la envidia, Esmeralda Castellano. Sí, por eso me detuve a no decir nada, porque mire, yo también iba a vagar a Intipucá, Melisa. Yo iba a Intipucá, eso, bailen usted. Yo me iba, una vez me dejó el booster que contrataba un carro usted. Y yo no hallaba qué hacer porque toda la gente me había ido, fíjese. Ahora tipo carnaval en la calle, en el pueblo, dice El Salvador con Rosy. Rosy, pero dije que es un país, un pueblo abandonado, Rosy. Está solo en Tipucá, dicen. Que todo el mundo se vino para acá. Lo vi en Telemundo. Que es un pueblo abandonado, ha quedado en Tipucá. Y me están diciendo que cuando la gente llega es que se pone buena la cosa, pero de ahí queda un pueblo completamente en soledad. Yo llevo el pan, dice. Bailar es bueno para la circulación y los músculos, Melissa. Dice, cómo defendían a la mujer y ahora esa dos de amigas que burla también para las amigas de Maylin. Estela Rodríguez, es que ahí no hay amistad. Es que no hay amistad. Es que a esa señora, ella las tiene que aguantar porque, mire, o sea, a mí me lo ha dicho. Pero, amiguita, ¿yo qué hago si yo tengo que aguantar a esas mujeres? Mire, amiga, me dijo un día. Yo ando buscando todo eso para ponerlo en orden. Mire, amiga, me dijo. ¿Usted cree que es bonito que esas mujeres me ponen mensajes de no sé cuántos segundos, me dijo? Pero grandes mensajes, estoy harta de esas, me dijo. Pero ¿qué voy a hacer? Pues ellas me mandan, amiga. Yo no puedo perder. Y yo en ese punto, yo se lo entendía. Yo dije, bueno, uno no puede venir a meterse en eso, porque si las señoras andan con esa gran soledad, en algo tienen que pagar. Si muchas mujeres pagan acá, muchas mujeres pagan acá porque las acompañan, damas de compañía. Hombres, ahí andan con damas, testamento, Alvita. Esos no son mensajes, dice. Vaya, Loredana, así dice ella. Que esas viejas le ponen un gran montón de... Pero dice, mire, amiguita Rivera, me decía ella a mí, ¿qué voy a hacer si esas viejas así miren los testamentos que me... Bueno, inclusive tengo algunos ahí que le pone una de las señoras. Mire, voy a sacar un mensaje en donde esa señora sale como que Feliciano, José Feliciano, allá en el video que ustedes vieron. Y tiene un vocabulario hacia mi persona. ¿Qué usted no se imagina el vocabulario de esa señora? Una de ellas me pega una gran insultada a mí. Así el gran mensaje que tengo, mire. Ella me lo mandó, me dijo, amiga, para que usted vea que no es mentira, mire los mensajes, mire cómo la tratan a usted. Así. Una de las señoras que ella dice que es justificada, que es una señora santa. Ay, qué señora. El gran testamento que dice la señora, solo vulgaridades de mí. Ella sabe que es verdad. Una de las hermanas sabe que es verdad. Y sabe todos los mensajes que le puso a la mujer.
Sabe, ella sabe. Entonces yo les voy a decir que tengo que prepararme para subir todo eso, para que vean la clase de gente también que pone. Y no les queda de otra que aguantarla. Eso me dijo amiga chula. Yo tengo que aguantarlas, amiga chula. Solo ellas me están quedando. Usted, la señora de allá, me dijo. Y otras dos creo por ahí que no me las quiero presentar. Pero yo las tengo que aguantar. Pero mire, amiga chula, lo que me mandan a decir. Mire, en un testamento en donde una de esas gemelas me manda a pegar una gran reputiada. No es ni puteada, es reputiada. La que me da en aquel gran testamento. Entonces yo le voy a decir a esta señora que yo tengo todo eso aquí también. Yo tengo todo eso, el vocabulario que ellas sueltan. Porque para comenzar, usted, yo no entiendo si es que usted tiene una buena vida. ¿Qué hace usted pegando esas insultadas? Solo porque le caía mal. Munhamber, feliz domingo, Alba y todo el chat, dice. O sea, yo no entiendo por qué Albita, la de Canadá, hoy se llama Lulú. De verdad, Erika. Así se llama la de ella de Canadá. José Feliciano es la Utah. Con los lentes. Vamos. Es la de Utah. Con los lentes moscarrón, dice Loredana. Nico Medina, usted se desapareció un buen rato. Otra persona que no lo volví a ver por la Florida es Ajos. Por la Florida es a José A. Dice, ¿y qué le pasó a José? Vamos a ver, todo sea por pisto, la carcacha tiene que oír los testamentos en WhatsApp. Pablo Rodríguez, desde Barinas, Venezuela. Bienvenido, ¿cómo está? Bendiciones. Recibiré el dinero que estoy esperando en Laura Kendall. En Munhamber, ya vino Laurita en New York. Estoy preparada por allá, dice. Vamos a ver. Entonces yo le voy, yo tengo buen ojo, Albita. Hoy es Lulú, dice Erika. Mire, Melissa, Albita, saludos a todos los del chat. Bendiciones, dice Anita Pérez, llegó. Marjorie Cipota, saludos, dice. Munhamber, dice Laurita en New York. Marjorie, saludos, Laura en New York, saludos. Entonces, mire, yo les voy a decir que a veces uno es el culpable de toda esta red también de delincuentes. Hay que aceptar también cuando le dan a la cara, por la cara a uno. Porque le voy a decir una cosa, ¿quién lo manda a uno a andar también regalando cosas? Mire, tanta gente necesitada en aquella época. Yo era una de toda esa gente necesitada. Y mire, yo nunca salí y pedí. Nunca le anduve. Capaz, hombre. Usted se imagina la enrollada que les hubieran metido los tatas a nosotros. Por andar pidiendo. Ay, solo de frijoles y no ve que Albita no me mandó para... Y los lorocos. ¿Qué es? Y tengo loroco en mi casa. Vamos a ver, Laura y Dior. Bendiciones, hermosa, dice Melissa. Yo vi un nombre aquí, Marjorie, Laurita hermosa, buen día, dice. Vamos a ver, Melissa, Laura en New York, saludito, dice Loredana, Munhamber, Anita Pérez. Bueno, ¿qué pasó con el like de Laurita? Lo quitó, porque yo después regresé y ya estaba quitado. No me diga que le pegó cobardía a usted. Dice Chichis, Igna, es que no somos Laguna. Esa es la frase de la señora ya, pero está bien puesta. Está bien puesta. Yo le voy a decir, mire, uno no tiene que venir a insultar a la gente ni nada, pero podemos aceptar, ¿por qué no? Cometemos errores como cualquiera. Estamos cometiendo errores, usted. Mire, cuando dicen que cuando el río suena, es porque piedra lleva. Y yo le voy a decir, todavía ando mojado el pelo, y yo le voy a decir una cosa. Paremos las orejas. Paremos, no esperemos hasta que agarremos pruebas porque salimos bien dañados. Se lo cerró al flaco, dice Viewer. ¿Qué es eso, Viewer? ¿Cómo está? Dice María Cuellar. Viewer, saludos, Marjorie.
¿Quién se lo cerró a quién? Saludos todos, María Cuellar, Nori Montilla, señora Rivera, ¿y por qué? Conociendo que la mujer le gustaba pedir, ¿por qué cayó allá? Anita Pérez, saluda. Ay, mi amor, si yo me pongo a explicarle otra vez de que uno piensa que son mentiras las que hablan de estas personas y que piden por necesidades, pero fíjese, fíjese lo que dijo la señora ayer aquí, Lourdes. Lo que le dijo la señora Lourdes aquí, eso también me lo dijo a mí. Miren, me veo calva por las canas, son canas. No van a creer que me está cayendo el pelo, no. Todo esto es cana. Lo que dijo Lourdes ayer. ¿Verdad que sí, Munhamber? Mire. Dijo Lourdes que esa señora tenía una amiga bruja. Que esa amiga bruja le decía que si ella quería poner quieta a estas mujeres allá. Y que ella le decía que no. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que ella no quería tranquilizar a esas mujeres. Mire, mire usted cómo es la cosa. Mire cómo es la cosa. Ella utiliza todos esos ataques. Oh, de verdad, Viewer. Oh, de verdad, se lo quitó. No me diga. Entonces, mire, ¿sabe qué me di cuenta? De que ella utiliza a toda la gente para pelear. Entre más ataques ella tiene, ¿por qué es bueno venir con pruebas? Porque si yo vengo a atacar aquí, ¿sabe qué le estoy dando a la gente? Armas para que vayan a trabajar y comiencen a mandar dinero. Porque ¿qué es lo que sucede? Mire, ella utiliza todos esos pleitos. Utiliza todo lo que la gente la viene a insultar. ¿Y qué sucede? La gente más pisto le manda. O sea, todos esos ataques, créanme que esos ataques para ella son de beneficio. Toda esa gente que pone a pelear a ella. Pero con solo verle a una persona con labios delgados, como la chupi, significa que es hipócrita. Así sí me decía mi mami desde pequeña. Y aún ahora que soy mayor de edad, lo dice, cuidado, hija, Beth. Entonces, fíjese que nadie se imagina que todos esos ataques de esas mujeres a ella le gustan y le convienen. Porque entre más a esta mujer la atacan, bueno, eso fue lo que yo me vine dando cuenta ahí. Entre más ataques usted le da a esta mujer, más pisto consigue, porque la gente le sigue dando dinero. Doña María le hacía fiesta a ese Marvin. Sí, Nico, Doña María le hacía fiesta a ese Marvin, dice Loredana. Entonces ella, si yo vengo aquí, si, oiga bien cómo es la gente acá, si yo vengo aquí a hablar sin una prueba, a hablar, porque a mí se me pegó la gana, a unirme con un grupo de personas para atacar a esta mujer, ¿sabe qué es lo que estoy haciendo? ¿Sabe qué hago yo acá? Mandándole más gente para que se compadezca de ella por el maltrato que uno le está haciendo. O sea, mire, mire, es que yo no sé cómo yo explicarle. Yo por eso no volví a dejarle comentarios en el canal de La Catracha. Yo no sé cómo explicarle todo esto, pero toditos esos ataques a ella le convenían. A ella le conviene que la gente la ataque. Yo tengo unos audios ahí en donde ella me dice que uno tiene que ir a buscar todos esos ataques y ponerse con la gente a pelear. Los tengo. Entonces yo dije, ahí es donde usted tiene que venir. Dice Alpita, ya viene la primavera, espero consiga la ruda, recuerdo lo hermosa rama que usted tenía, sí, pero ya no las tengo. Porque la catracha se pone como víctima por los comentarios, la gente le manda más pisto, clarita segura. Mire, es que hay una mafia que yo no logro descifrar, no logro entender, bueno, lo entendí ahí.
que entre más usted viene y ataca a esta mujer, más pisto le manda a la gente. Porque la gente piensa que la mujer es atacada de por gusto. O sea, cuando usted viene y le dice de todo a aquella mujer, ella se pone de víctima y la gente le manda más plata. Tome, tome, tome. Para que darle las jetas a los demás. Entonces, usted no puede venir aquí a hablar de la mujer a desprestigio, porque la llaman como un desprestigio y la gente comienza a mandarle dinero. Entonces, ella utiliza el canal para eso, para poner a aquella gente que le llamen cagona, cagona, para que la gente se compadezca de ella. A ella le conviene, esa gritolería le conviene. Porque yo le digo a Cari, ven, narra todo lo que tienes que narrar, no grite. Porque estás dejándola a ella como víctima y tú estás quedando como una mala persona. ¿Por qué? Porque ella está generando con gritos de esta mujer, ella genera pisto. Todos esos gritos que le pegan a ella, ella genera pisto. Es un negocio. Entre más mal usted la trata, es un negocio para ella. La ruda se seca cuando hay malas energías, señora Rivera. Esas mujeres tanto que la han maldecido, le cayó la planta en una buena protección tener plantas. Se me fueron dos, se me fueron también dos, lenguas de suegra, que dije que eran para protección, yo no sabía, a mí me gustaba tener las espadas ahí, y se me fueron dos también al mismo tiempo de la ruda, yo conté todo eso que me había pasado. Entonces, miren, ¿por qué yo le digo a la gente, no venga a gritar, no venga a decir, voy a poner romero, tengo romero, a ver si me habrá secado usted, pero tengo romerito por ahí sembrado. Entonces la gente viene y grita, y grita, y grita, y más no sabe que lo que está haciendo es arreglándole más el negocio a la mujer, porque eso es así funciona ella. Usted viene y usted la agarró y la atacó, ¿quién es la víctima ahí? Entonces a mí que no me vengan a decir que esta señora Rivera, ¿sabe qué fue lo que pasó? Yo dejé que tirara la primera piedra a ella, ¿saben por qué? Bueno, ya todos saben, Houston es pura mentira, la pinocha de YouTube. Dice, yo por eso dije, no, si yo ataco primero, si yo salgo, ella va a quedar como víctima. Es que yo no sé cómo explicarles a ustedes todo lo que sucedió. A veces uno no lo planea, porque yo no planeé nada. Pero yo dije, si yo ataco a la mujer, la voy a hacer quedar como víctima. Yo se lo dije a Linda, en New York, Linda, yo no quiero salir peleada con esta mujer. Claro, yo no me voy a dejar, yo la voy a exponer. Yo le dije, mire, yo la voy a exponer, pero va a ser ella la que me va a atacar a mí primero. Yo no la voy a atacar a ella, yo no le voy a dar el chance, Linda bien sabe. Yo le dije, yo no le voy a dar el chance de que ella quede como víctima. Porque yo les digo, sean listas ustedes, sean vivas. O sea, no venga a hablar por hablar y hacer quedar más víctima a la mujer. Mire cuántos años estas mujeres. Llegó la Rosa Sánchez y le dejó Dios el canal a la... Mire cuánta gente. Usted no venga a hablar aquí tontera sin pruebas. Venga, muestre pruebas para que la gente le cree. Y deje usted ser atacada a usted. ¿Sabe por qué? No le dé la oportunidad a esas sabandijas humanas que queden como víctimas ella. No se lo dé. O sea, la gente no me entendía. Por ejemplo, yo hablaba con Linda. Linda se enojaba conmigo. Y yo le decía, Linda, yo no puedo salir enojada con la mujer. Linda, yo no puedo salir enojada con la mujer. Yo no quiero salir como una desagradecida. Yo no tengo que salir... Yo no tengo que salir como una persona mala de su canal. Yo no la quiero dejar como... Claro, yo no lo decía en esas palabras lindas, pero yo no la quería dejar como una víctima. ¿Sabe por qué? Porque gracias a uno andarla dejando como víctima a esta mujer, es que esta mujer se ha aprovechado de toda la gente salvadoreña. Con esa lástima que es una víctima, que es una... No caiga en el juego de nadie. Deje que le meta la primera piedra. Y si usted aguanta la segunda, aguántela. Y si usted aguantó la tercera, aguántela también. Y cuando le colme la paciencia, salga y denuncie. Vilma Tovar, la carcacha, la catracha lo dijo un día.
que ella no tenía por qué estar peleando. Si por eso estaba la amiga Rivera, no sé cómo no se había dado cuenta usted. Claro que me daba cuenta. Por supuesto que me daba cuenta. Pero yo no podía venir a insultar a ella. Es que eso es lo que yo le estoy explicando a ustedes. Que yo no podía dármele vuelta y venir a dejarla a ella como víctima. A ser yo la que la atacara a ella. Si yo la hubiera atacado a ella, ¿quién hubiera sido la víctima? ¿Usted me creyera a mí? Si yo hubiera venido a atacarla a ella. ¿Saben quién me hubiera creído? La gente que anda dolida con ella tal vez. Pero usted cree que aquí hay mucha gente que no creía lo de Catracha. Y hay mucha gente que se salió y dijo, ya no más, ya billete ya no doy. Tengo como 3 personas acá que me han dicho en privado, ya no más, ya no doy. De las que me salvó. Sea verdad o mentira, no sé. Pero me lo han dicho, ya no más. Marjorie, y la gente quiere que yo haga lo que ellos dicen. No, Marjorie, no es así. Usted, mire, yo venía viendo todo eso, el pleito aquí, el pleito allá, aquella le gritaba a la otra, más víctima. ¿Por qué entré yo en el juego? Porque a ella la vi como víctima. ¿Por qué dije yo le voy a ir a ayudar? Porque yo la vi como víctima. Yo dije, pobre mujer, pobre mujer. Señora Rivera, la mujer dijo que ella pidió solo 4 veces. Entonces, pero una vez suficiente que hubiera pedido esa mujer. Dice Jessica Gómez, buenos días, doña Albita y todas las del chat. Entonces, mire, y la gente me decía, ¿por qué sigue ahí? Inclusive, yo un día le hablé a Mónica y le dije, porque yo la amistad de Mónica no la quería perder. Yo le llamé y le dije, Mónica, esa señora no es mi amiga. A la gente en privado, a la gente que yo le tenía aprecio, algunas se me quedaron. Otras desconfiaron de mí. Y yo le dije, Mónica, esa mujer no es amiga mía. Esa señora, yo solo estoy esperando el lugar, el tiempo adecuado, Mónica, para salir de ahí. Yo solo estoy esperando el momento en el que yo tengo que echarme a correr. Pero yo ahorita le dije no. Hay gente ciega, Loredana, pero van a ir abriendo los ojos porque bastantes personas, mire, con la insultada que esa mujer me vino a pegar a mí, me dijo una señora, no, yo no apruebo eso, porque ¿cómo es posible? Me dijo, Loredana Martínez y Rosita Sánchez empezó y luego entró la Chihuahua y se fueron todos sudamos calenturas ajenas, dice. Entonces vamos a ver, Jessica Gómez, solo oiré porque estoy en mi trabajo. El sol no se puede tapar con un dedo, dice Beth. Entonces sí, pero mire Beth, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente dice, pero si esta señora era la que le ayudaba y la está tratando así, esta señora, entonces yo le voy a decir, mejor que sea exponer uno a la gente, que lo ataquen a usted, porque usted tiene que venir, si usted puede aguantar 3 ataques, aguántelo, yo en secreto y en privado, yo cuando ella me llamaba, ay amiga chula, fíjese que me vinieron a contar, que por ejemplo de los uniformes, que usted estaba hablando esto, que lo otro, y fíjese que los uniformes aquí, que los uniformes allá, mire, cuando yo salí con eso de los uniformes, una prima mía me salió con una sinvergüenzada y ahí lo conté. Pero esto sí va para ella. Todo el tiempo le compro uniforme a la bicha. Todo el tiempo. Cuando los uniformes se los regalan allá. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que ella quiere 5 mudadas de uniforme. 5 compras. Porque no le gusta estar lavando de un día para otro. ¿Y cómo hizo su tata y su nana en El Salvador cuando lo tenían a uno? Si no le lavaban la ropa a uno. Y ya cuando tenía uno chichita y todo, le daban con el garrote que fuera a lavar su mudada para irse para la escuela. Entonces ella dice, ay no, dice, es que Moncho la tiene bien ciega, dice Erika. Así es, Nico Medina, se volvió un solo despelote ese canal, dice Loredana. Entonces mire, usted va a comprar uniforme, es porque usted tiene billete, usted no tiene que andar pidiendo. Os dejó, señora Rivera, vais muy bien.
Gracias por respetar mi libre expresión. Pasar linda tarde, dice Ben. Ay, no hay ningún problema usted. Así estamos todos. Ay, no, Dios mío. Aquí no se gana, mujer. Amor. Yo ya gané dos horas de trabajo, gané. Me tiraron $20. Así es que miren, eso es lo que sucede. Yo a la gente cercana, a la gente, les dije, aguántenme. Yo no soy amiga de esta mujer. Yo no puedo ser amiga de esta mujer. Yo se lo expliqué a Mónica, se lo dije, y yo entendí, cuando ella se echó a huir de mí, yo se lo entendí muy bien, y yo dije, bueno, ella no es para menos, no es para menos, la gente no va a poder estar ahí por la desconfianza de que uno tiene una amistad con esta doña. Pero la verdad, miren, sale a la luz todo, doña Rivera, ¿cómo estáis, Julián? La ahorita ni yo. ¿Y qué le pasó con el video usted? Mire usted, Laurita, si eso es verdad, comiencen a denunciar a ustedes también. Dicen que ojo por ojo y diente por diente, dicen que es malo, pero vayan y denuncien esos canales que están quitándole los en vivos a la gente. Jessica Gómez, me gusta cuando se ríe, señora Rivera, esa risa contagia, dice. Ya el amigo le sacó la brujería que tenía ese don tal. miren, bueno, lo que les estaba contando de lo que dice mi amiga Lourdes, pues ella me lo contó a mí. Otra cosa que me contó, que ella tiene un vestuario de no sé dónde, pero es de un brujo, algo así me dijo, que tiene eso y que también la flaca practicaba eso. Que la flaca practicaba eso, pero que en una práctica que tuvo la flaca, yo no sé si anda esos audios ahí o por teléfono me lo dijo, pero voy a buscar todito. Me dijo ella que la flaca practicaba la brujería, la flaquita, la Mimi, practicaba la brujería, un montón de pelo que le sacó a los suscriptores, quiere engañar. Pues esa era algo, eso era alguna representación, tenía ese pelo ahí. Tal vez no era de nosotros, pero ese hoyo que había hecho para tener ese pelo ahí no era de gusto. Ese pelo no era de gusto. Y les voy a decir que ella misma me dijo que la Mimi practicaba la brujería. Pero que en un no sé qué pasó con Mimi, que dice, y esta no es mentira, yo voy a buscar esos audios. No crean que yo estoy jugando con esas cosas. A mí no me gusta. Dice que en algo que Mimi hizo, como que se le metió un mal espíritu. Como que andaba un mal espíritu con Mimi, pero que ella se lo había sacado. Entonces yo le voy a decir que yo dudo que la gente de gusto esté así. Yo dudo, yo tengo mis dudas. Yo siento que ahí hay algo que no me convence, porque como usted. Donde llega Rosita Sánchez, la reina de la mentira, y chalón, chalón, se forma un huracán categoría 5, dice Nico Medina. Se le salió la europea, señora Alba, dice. La princesa, miren, Mati Pina, dice, de las gemelas, porque ella sí las conoce en persona. Señora Elvita, mire. Entonces ella me contó toda esa historia de lo de Mimi, y dice ella que ella también como que ha practicado en algún tiempo, ha practicado eso, que ella ha peleado con demonios. Ella me dijo, yo he peleado con demonios. Yo me dijo, tengo la capa del papa, no sé, algo así, una capa que ella tiene, que se la pone, una cosa para la... Mujeres, yo como de eso yo no sé nada. Ella me explicó qué era lo que ella tenía, y yo desde ahí, yo como que fui, yo dije, no, ya con esas cosas raras, yo si no pudiera yo bregar. Estela, y diciendo que se lo había puesto al que pajas, ahí ella misma dice que tiene cámara.
¿Por qué no muestra esa imagen? Que alguien llegó a ponerle ese pelo. ¿Y quién va a hacer un hoyo? No va a sentir usted que están haciendo un hoyo. No va a sentir usted la bulla del hoyo y el pelo que están enterrando ahí. Gracias a Tarzán, se liberó, señora Rivera, usted y muchas personas más, gracias a Dios y a Tarzán. Lucrecia, aunque no lo crea, Marjorie, María Pérez. Yo le voy a decir, Glendita, que yo pienso que en ese pelo había algo ahí, algún misterio. Porque qué raro, las cámaras, dice Marjorie, no la agarraron. No agarraron al que fue a hacer el hoyo, a meter eso y a poner una piedra. Y ellos no hallaban el hoyo ni hallaron el pelo. Fue Tarzán. O sea, le jodió el trabajito Tarzán. Pero ¿qué lo garantiza a nosotros? Que esa amiga no le vuelva a hacer ese trabajo. Porque miren, yo conozco a Lourdes. Y Lourdes es una persona para inventar así, no es. Y yo para venir a contar cosas de otra persona tampoco. O sea, a mí me gustan las pruebas que yo tengo que buscar desde el principio hasta fin en eso. Porque a mí me contó lo de Mimi y Mimi tiene que saber si es verdad o es mentira o yo estoy mintiendo o no. O sea, Mimi tiene que saber si yo estoy de mentirosa o no. Claro, ella no va a salir diciendo, ¿verdad? No es que yo bajaba espíritu, yo era este brujita, yo misma hacía las cositas. No va a salir y va a decir. Pero en su interior tiene que saber que no estoy mintiendo. Lucrecia, señora, en esa casa cochina no hay cámara. Eso no es cierto. Solo dice que tiene cámara para meterle miedo a sus enemigos. Entonces le voy a decir... Eso pasa cuando vivía en la casa de lámina, señora Rivera. El del espíritu que le puso a Mimi. Porque fíjese que dicen de que costó sacarle el espíritu a Mimi. O sea, miren, son personas que vienen del mundo a saber, no sé, mujer. Pero yo le voy a ser sincera, que una persona que descubre el mal no regresa a ese lugar. La gente que descubre esas cosas así, trata de andar con esa gente lo más separada de la vida que puede. Porque, ¿qué le dice a usted? Mire el otro día, ¿cómo miran usted que alguien le manda dinero a la niña de Mimi? Porque no la tiene ella. Este ya es otro tema que yo voy a tocar. Pero lo que estoy tocando es la mafia del encierro de ese lugar. Fíjese, dije Nico Medina, Estela Rodríguez, ella fue a ese canal a una misión diabólica. Hasta Dios hizo milagros y sacó personas de donde no debieron estar, dice Nico Medina. Señora, esas cámaras no sirven. Son basura, que va a comprar esa basura. Brittany, y la Mimi se mudó a otra casa y ese espíritu la persiguió, la asustaba. Ah, pues, ¿verdad, Marjorie? Ah, pues, algo así. Pero yo no he visto ese cuento, a mí me lo contó ella. Ella me lo contó. Entonces, fíjese, y veo yo en vivo, es que yo vengo viendo cosas tan raras y malas. Que dice, por ejemplo, alguien le manda dinero a la niña, y como que esta muchacha no se lo estaba dando a su mamá, porque ella no tiene la niña, lo tiene su mamá. Y la gente de aquí de los Estados Unidos le está manteniendo a la niña. Pero resulta que decían que Mimi se agarraba el dinero. Y dijo Mimi, le voy a dar el dinero a mi mamá porque dice esta gente que yo me agarro el dinero. O sea, le mandan dinero a la niña y le mandan dinero a Mimi. ¿Qué le parece a usted que la gente me va a estar regalando dinero porque sí? Porque sí, así por así. Me van a estar dando dinero a mí, para mi hija, para mí. Y de vez en cuando yo me voy a agarrar de mi hija. Y no lo voy a llevar para allá a poner mi mamá. O sea, es que allí hay algo, mujeres. En todo ese relajo, la gente tiene que andar o ciega, o les está costando abrir los ojos, o es que cada vez que se le quieren escapar al moncho, le vuelven a cerrar los ojos. Yo no sé qué es lo que está pasando ahí, Melissa. Pero allí hay algo. Dice, yo sí vi a ese video a donde asustaban a la Mimi. Con el hombre que tenía ese tiempo y ella estaba embarazada. Nori Montilla dice que Neto tiene que
tiene grabada a la catracha en cuatro patas. Entonces, pero dicen que esa muchacha fue haciendo esas prácticas de brujería que se le metió ese mal espíritu. Y ellos dicen, fueron, varias personas han ido, creo, con agua bendita, con esa capa que usa la catracha, y como que la liberaron de todo eso, la salvaron de como que ya es mal espíritu, y ella ha prometido no volver a hacer más brujería, ella. Entonces, yo les voy a decir, esos cuentos que le cuentan a uno, serán verdades, serán mentiras, pero porque usted siente ganas de regalar el dinero a esa gente, porque usted siente el deseo de regalar el dinero a esa gente, cuando a la Mimi se le pegó hasta la moto, el motor de la moto, porque no lo sacaba. O sea, es que no les cuesta, y lo hacen fiesta las cosas. Imagínense lo que me estaban contando a mí, de que la moto de Mimi y el motor se le había pegado. No le sirve la moto de Mimi porque ni la saca. Supuestamente agarraron esas cosas para trabajar. No trabajaron. Nico Medina dice, Muhammad dice, en el canal Jay, en un live los días viernes en un cementerio en San Salvador sacaron de una botella la foto de una señora. Esas cosas sí existen. Cuidado, dice Muhammad. Nico Medina, Marjorie TV, fue cuando mi vecina le prestó la casa, decía que fue la mujer de Héctor la que le hacía brujería, según la señora, según ella. Dice Melissa, ellas están llenas de demonios por tanta inmoralidad que practican. Alpita dice, la Mimi abrió portales, de seguro hizo rituales, por eso le aparecen los... Ah, pues eso fue lo que me dijo Estela, que había abierto cosas del más allá y que un mal espíritu de eso se había quedado con Mimi. Así, eso fue así, me contó. Que una cosa de esas, así, mal espíritu se había quedado con Mimi. Entonces, y que no se lo podían sacar. Comida, dinero, tarjeta. Estela Rodríguez, pero Mimi se ve rara. ¿Por qué se viste raro, tipo macho? Dice, es verdad, cuando los asustaban en una casa que les habían prestado cuando estaba embarazada, dice Erika. Quieren practicar brujería y no saben cómo protegerse, dice Marjorie. O sea, pero yo le digo una cosa, que si ya la gente anda con la coquillita de estas cosas, tal vez ya no lo hacen ellas por miedo, pero sí van a sus lugares a poner quieta a la gente, o a poner choca a la gente, o a ponerle algo en sus ojos. A ponerle algo en sus ojos, Erika, hasta en los en vivos se le veían cosas y ruidos, y en las ventanas se veían sombras. Yo vi eso, dice Erika. Dice, yo no vi eso, señora Alba. Mamis, mira, diablo de la tanta nariceo. Dice Marjorie, para practicar la brujería se tiene que proteger y hacerse una limpia. Ajá, los portales se abren cuando no saben. Esas cosas, experiencias, si las practicas, hay que usar oro y orar cada día, cada noche. Ella se refiere a Héctor y él nunca la quiso. Melissa G. Ay, no, qué feo eso, Erika. Yo solo este video vi y jamás volví a verlo. Porque eso se le puede pasar a uno a través de la pantalla de uno. Eso mismo, Melissa, me han dicho a mí. Que hasta donde usted va, que hay pleito, que hay guerra. Esa chamana camina como si... Si anda caballo. Y después quiere que yo me comporte. Y después me regaña, viewer. Y después que corto y me pongo a hablar, me regaña. Y usted es la que me incita. Me incita a las carcajadas. Ay, no, Dios mío. Ah, Melissa, es verdad, dice. Sí, Melissa, yo en ese tiempo los veía y de verdad que los asustaban. Mire, para que ustedes vean que yo no les estoy hablando mentira. Yo de eso, yo no sé nada, porque yo esa muchacha, yo no fui seguidora de ella.
ni nada. Yo le miento si le digo yo ese guía, yo no vi nada. A mí la que me contó todo eso fue Catracha. Ella fue la que me dijo de la brujería, de todas las cosas que Mimi hacía, del muerto que se le quedó a Mimi. Entonces yo les voy a decir, Estela Rodríguez, ella no se arregla, figúrese si le dan ganas de darse un baño, pobre Mimi. Ivana, salud, buenas tardes. Y yo escuchando todo eso, porque yo le voy a decir, yo esas cosas a mí esas cosas a mí me asustan, porque yo no sé cómo protegerme. O sea, ¿cómo usted cree que yo voy a dejar de levantarme a las 3 de la mañana a poner el Salmo 117? Me lo mandaron ahí, yo antes ponía el 90, 91 y el 23, son los que a mí me han gustado siempre. Esos salmos a toda hora yo los escucho. A la hora que yo siento, yo escucho esos salmos. Entonces, ¿usted cree que yo me voy a...? ¿Quién me bloqueó ahí, Inna, usted? Me bloquearon a Inna. Pero si Inna tiene llave, usted. A Inna le puse llave yo. ¿Quién me la bloqueó? Inna tiene llave. No creo que la hayan bloqueado a Inna. Entonces, a mí ella me lo contó. Me lo dijo todo eso. Y yo desde ahí también, yo ya venía como guardando la... Porque ¿cómo usted va a tener una capa de un santo? ¿Cómo usted va a tener algo? ¿Por qué? Porque usted va a tener cosas así. No estoy bloqueada de Inna, no, porque Inna tiene llave. Entonces, ¿cómo usted va a venir a tener cosas, esas cosas raras? Es porque hay algo ahí. Entonces, yo le voy a ser sincera, yo escuché todo eso que me dijo, y yo dije, ¿y estas demonias por qué? Porque han tratado de hacer esas cosas. Porque han tratado de hacer brujería. Porque hay que hablarlo con esas palabras. Yo le voy a decir, cuando usted vea un albita, Inna tiene llave, dice Mary. Cuando usted vea un canal en donde se está tratando de ese tipo de cosas. Cuando a usted le estén tratando de esas cosas, usted échese a correr. Usted... Usted no, mire, sálgase. Usted cuando vea un canal que están haciendo cosas que raras, que usted no va a poder controlar, ahí sí yo le digo, a una gente de carne y hueso que yo no me lo voy a venir a enfrentar, no, hombre, yo sí me la enfrento, hombre, hay que tener de verdad los tanates para uno venirse a enfrentar. Pero cuando ya se tratan de esas cosas, yo le voy a decir, échese a la peregueta. No deje que eso se le vaya a transmitir a usted. Esa maldad, esas malas vibras, esas cosas que la gente hace ahí en cámara. Córrase, porque si usted no sabe ni cómo protegerse, es a usted, a la persona más débil, que se le va a ir a transmitir un mal espíritu. ¿Sabe que a mí me decía, oh, que allá la chamana te anda con cuatro velas? No, yo cerraba mis ojos y yo no quería ver eso. A mí me grababa y mandaba los pedazos, yo los subía a los ciegos. Pero yo le voy a ser sincera, yo con esas cosas yo no brego. A mí me decían, mira que tiene tres velas negras, tiene esto aquí. No, yo lo agarraba como chiste, el siguiente día yo hacía una parodia con las velas esas de adorno que tengo y todo eso. Pero yo, no, yo a esas cosas, ahí sí yo me echo a correr. Me pongo en oración, pongo hasta el Bluetooth. A veces hasta mi marido me dice, ay no, mujer, ya hasta se dice, porque es verdad, me dije que adorar a Cristo, pero la verdad que hoy sí ya ando hasta sordo yo. Entonces yo pongo mi Bluetooth, mi Salmo 91, que no me falla, en esta casa no falla, y lo tengo por la Biblia. Tengo el Salmo 93, tienen que escuchar el Salmo 23, que es una belleza, usted hasta llora escuchándolo.
Pero ya cuando a usted le hablan de esas cosas, patas para que te quiera. Que ni le vea la chancleta, señor. Pégase a correr la guinda. Apague todo lo que tiene. Si usted ya está viendo cosas así, no deje que esos demonios le vayan a transmitir a usted. Porque eso se transmite. Eso se transmite. Katie Rey, saluditos, mi hermosa, dice Sonia Cortés. Eso se le transmite a usted. Échese. Si usted no sabe cómo detener a los demonios, póngase a rezar los Padres Nuestros. Rece Padres Nuestros continuamente para que y apague eso. No, y yo digo, y esta gente con qué facilidad dicen que reprenden al como dijo aquella, ¿verdad? Aquella mujer, que esta muchacha predicaba con una cerveza en la mano y con un cigarro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a venir usted a faltar el respeto así? Yo nunca vi eso, ¿verdad? Nunca vi un video así. Sí, Alpita dice, le agradezco su confianza, pero yo no necesito llave, póngase la Melisa, por favor. ¿Dónde está mi Melisa? ¿Dónde está mi Melisa? Aquí está Melisa. Ay, se me fue para todo el canal, Melisa, pero yo confío en usted. Entonces, miren. Yo le voy a decir, tiene usted como para decir, yo no quiero ver esto, porque no puede usted andar mirando cosas, no puede agarrar esa mala vibra usted, tiene que agarrar cosas buenas, tiene que agarrar la palabra de Dios, tiene que protegerse con todo eso. Yo le digo, ahí la gente no entra con los ojos abiertos, a eso de estar dando el dinero. A mi número 503. Ahí está Anita Pérez poniendo su numerito. ¿Será que lo puedo dejar aquí usted? Ahí está el numerito de Anita Pérez para la que quiera ayudar. Dice Moon Humber, es que veo que muchas acá acusan que uno bloquea y no me gustan los falsos. Dice, mire, y entonces resulta que yo escuchando todo eso, me dice que tiene una amiga, que esa amiga trabaja, que ella por eso sabe, que la de allá de Florida trabaja con el Moncho. Me dice, no fue así que me dijo. O creo que en un audio ustedes lo escucharon, que la de Florida trabaja con el Moncho. Yo me digo, amiga chula, yo sé reconocer cuando una persona trabaja con el Moncho. ¿Por qué yo fui a preguntar eso? Esa fue una pregunta que yo le hice a ella. ¿Por qué yo le pregunté eso? Porque yo, en mi ignorancia, yo había escuchaba mencionar al santo que es de verde. Este santo que anda de verde, ¿cómo que se llama? El santo, este santo usted, que dice que le da todo a uno, ¿cómo que se llama? Un santito verde que anda por ahí. ¿Cómo que se llama este usted? Pero no es el San Simón, es otro santo. Vino ella y me dijo, el San Judas, no es San Judas. Ella me dijo, no trabaja, me dijo, con la Santa, porque le dije yo, será la Santa Muerte que trabaja. No, ella trabaja con el Moncho, me dijo. Pero yo no sabía que era el Moncho. Yo un día, la gente aquí se burló de mí, porque yo dije el Moncho, porque mi hermana tiene al Moncho. Entonces, pero el Moncho es el marido. Entonces, y otra gente, otra señora que yo conozco con el Moncho, pero el Moncho es su marido. Entonces, pero marido de carne, que así se llama. Pues son Ramones y le llaman Moncho. Entonces yo fui y le pregunté a ella y me dijo, no, es que el Moncho me dijo, no sé si me dijo que era San Simón, era un santo muerto, o sea, un espíritu. Y ella me dijo, trabaja con eso. Yo tengo una amiga chula, me dijo aquí. Pues lo mismo que le digo a los burdos, me lo dijo a mí. Yo tengo una amiga, pero a mí eso, amiga chula, a mí no me gusta, me dijo. Pero ¿cómo usted cree que la gente va a estar tan ciega a trabajar y mandarle a la gente más débil, a esa gente que más le pega? Y no quiere ver la gente, no quiere.
La gente, usted le quiere abrir o decirle, no, dice. Entonces, con esa gente es la que más cegada anda. Dice, sí, Marjorie, por las escrituras no se debe usar como amuleto. Uno tiene que tener la Biblia para leer y aprender más de ella. No, Melissa, es que yo mi Biblia no es amuleto. Mi Biblia yo no la utilizo como amuleto. Yo mi Biblia yo la tengo porque, o sea, hasta el mismo sacerdote le dije a usted que tiene que tener la Biblia con el párrafo de la Biblia que a usted le gusta. Pero no es que la Biblia tiene que ser amuleto para usted. O sea, ahí depende cómo usted quiere tratar a la Biblia. Pero yo en los párrafos bíblicos que yo creo, yo los dejo abiertos acá. Yo los dejo abiertos en mi casa porque es una herramienta que Dios le está dando a usted para que usted se defienda. Usted escuchó cuando un pastor traía la Biblia acá y le tiraron un balazo y la Biblia le salvó la vida a ese hombre. Entonces la Biblia no es un amuleto, pero es lo que usted cree. Y si usted no cree en la Biblia, que la Biblia es su salvación, que lo que está ahí es palabra santa, entonces ¿qué es? Porque esa es mi creencia, que yo, o sea, ese es el pan de vida. No es un amuleto, es el pan de su vida. Entonces usted tiene que andar su Biblia. Y usted puede poner los párrafos bíblicos y ponerlos aquí. Yo los puedo tener aquí. Las escrituras son palabras vivas. Claro que sí, Melissa. Usted pone su palabra de Dios, usted pone el Salmo 91 acá. Yo lo puedo tener acá, yo muchas veces lo he tenido acá. Y no significa que sea un amuleto. Esa es la palabra de vida, la que yo conozco. Yo como amuleto, yo no lo conozco. Sé mantener abierta la Biblia protege, claro. Esa es mi creencia y eso es lo que Dios nos ha enseñado. Entonces yo le voy a decir que amuleto puede ser algo que usted haga para protegerse, pero la Biblia no puede ser un amuleto para nadie. A mí no me sacar un peso esa gente haragana. Yo ayudo allá en mi cantón, que sepa que si tenga necesidad, pero para mandar a gente que ni conozco uno, ni conoce uno, y mantener haraganes, no. Es verdad. Entonces yo digo, mire, porque hay mucha gente que no tiene la fuerza de espíritu suyo. Hay mucha gente que es débil. Hay mucha gente que es bondadosa. No significa que sea tonta, que sea boba, pero tiene bondad. Entonces, a veces porque usted es bondadosa, usted cae. Usted cae. Pero no significa que usted va a quedar atada ahí. O sea, cuando usted mira que usted es bondadosa, pero que ahí no va, usted tiene que salir. O sea, Nico Medina, Moon Hamber, se puede hablar de religión y de política, pero con personas inteligentes. Yo hago debate con mis amigas y lo disfrutamos muchísimo, dice Nico Medina. Albita, en mi casa siempre tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91. Yo también, mi Mary. Y no significa que sea un amuleto. Significa que esa es la palabra de salvación, es la palabra de vida. Un amuleto para mí podría ser, no sé qué es lo que la gente usa para los, podría ser de esas piedras, que dice la gente, esas piedras, esas cosas rojas. Ese es un amuleto para mí, pero la palabra, ese es un insulto. Decir que usted va a utilizar una Biblia para amuleto, eso es un insulto ante los ojos de Dios, porque no lo puede utilizar para eso, pero para su salvación, para su vida. Usted tiene que estar rodeado de lo que Dios da, y una de ellas es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, usted tiene que tener la Biblia abierta, cerrada, como sea, pero esa es su protección. No la tiene que utilizar como un amuleto porque ahí es donde viene el pecado. Entonces, Inna, ahí vamos a subir al stream y hablar de las escrituras, dice Melissa. Sonia Cortés, Inna, Melissa, ¿qué tiene canal? Sí, Melissa, como muchos de la Biblia. Marjorie, sí, vayan a los canales, visítense, conózcanse, sean amigos. Si les gusta, quédese, si no, échese a correr, pero usted vaya a escuchar, mire, usted va a ir a aprender cada cosa de cada quien. Entonces, eso sí se lo voy a decir, porque yo la vez pasada escuché que me dijeron de que yo no tenía que tener la Biblia abierta porque la Biblia no servía como amuleto. Depende de la falta de respeto que uno le quiera dar a la palabra de Dios.
Porque si usted lo utiliza para eso, ahí viene el pecado. Acuérdese la culebra, lo que pasó con la culebra. Destruyeron la culebra. ¿Por qué? Porque la gente adoraba a la culebra y creía que la culebra lo iba a salvar cuando Dios dijo, vayan, pidan, vayan donde la culebra, van a ser sanados en mi nombre. Era Jesús a través de la culebra. Entonces no es que la culebra lo iba a salvar. ¿Y qué es lo que sucedió? La gente pensaba que la culebra era la que lo iba a sanar, lo iba a curar. Y mire qué pasó. Destruyeron a la culebra. Destrucción masiva a la culebra. Entonces, ¿cómo yo voy a ir? ¿Cuál hermana, mi amor? ¿Cuál hermana? Porque aquí la gente anda tan interesada en saber en mi familia que ni los nombres voy a dar. Lo único que te voy a decir es que una de mis hermanas va a tener una hija doctora a la que voy a ir ahí vas a ver qué tal, cómo es mi familia. Ahí vas a ver tú. Entonces, así te lo voy a decir, mujer. Nadie sabe referente a mi familia, nadie. Entonces, todas mis hermanas son tres hermanas más. Y yo soy la última. ¿Tú crees que mis hermanas, mujer, no seas tonta si mis hermanas me protegen a mí? No, es que aquí anda gente que me anda hablando de mis hermanas. Sirven, ¿verdad que sí, Bigwer? Dice a usted, vamos a ver, Sonia hermosa, dice la peluda, la Biblia nos orienta, la oración nos ayuda a entender la palabra. La Biblia, la misma dice, no seáis sabios en tu propia ciencia. O sea, la Biblia no solo se lee. Se tiene que descifrar, tienes que pedir oración. Uno tiene que pedir oración para que Dios lo oriente, para descifrar qué es lo que la palabra de Dios dice. No, al Vita le quieren fastidiar, deje esas personas frustradas, dice Vita. Así es, Vita, dice, señora Rivera, no dé detalles de su familia. No, porque yo ahí conté algunas mentirillas y resulta que ella sabe mi vida. A la de San Miguel le conté. Y según ella sabe mi vida, lo que no sabe que todas mis hermanas andan por El Salvador ahorita. Toditas andan por El Salvador ahorita. Entonces les voy a decir, Albita, ahora vamos a almorzar, dice Erika. Albita, no hable de sus cosas personales, ni les voy a decir nada, pero sí voy a grabar para que vean. Dice, entendería y ponerle en práctica, Bigwer. ¿Por qué usted cree que a veces los pastores y los sacerdotes primero oran para leer y entender la Biblia? Porque primero le piden orientación al Espíritu Santo. Primero piden que el Espíritu Santo les dé la sabiduría. Porque mire, Dios no habló tanto en parábolas. Dios no nos vino a hablar tan claramente, sino que usted tiene que venir. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros, muchas personas, vienen a decir lo de la Biblia, lo que les conviene. Todo agarrado a su conveniencia. Todo. Y si no, se lo inventan. Inventado todo. Entonces eso es lo malo, eso es malísimo, venir a hablar de la Biblia sin saber, que se pongan a trabajar. Es ardido porque su patrona se está muriendo de hambre, dice Marjorie. Liz y su estilo tiene canal también, así es mejor callar y seguir temas normales, dice Liz, ahí tiene canal Liz también. Sonia Cortés, gracias. Se siente bonito eso, saluditos, dice. Erika, aguante un poquito, dice Loredana. Entonces, miren, yo la voy a dejar ir a almorzar porque quieren ir a comer, dicen. ¿Ya cuánto tiempo? Uy, 2 horas tengo ya, mujeres. Mary Jane, entonces, si has escuchado a Melissa. Ay, Melissa tiene una voz hermosa, Melissa es un ser humano. Si nadie conoce a Melissa, si siempre se ora antes de leer y escuchar para que Dios nos dé sabiduría, dice Melissa. Exacto, y hay mucha gente que cree que saben todo y no, mujeres, no, y aquí uno tiene que aprender con ustedes, porque vaya, por ejemplo, yo no sé muchas cosas y ustedes aquí saben. Entonces yo les voy a decir, uno aprende mucho de la gente y a eso hemos aprendido, venido a aprender de ustedes mismos. Fíjense que yo, por ejemplo, no sabía que la palabra, cuando leía la palabra de Dios,
uno tenía que pedir al Espíritu Santo que le abriera la mente para poder entender. Porque todo esto se trata de Dios, la Biblia, no es para interpretación personal. Hay muchas personas preparadas para poder discernir la palabra, dice Evita Maravilla. Estela Rodríguez, esa es espía, vienen de allá, de la reina de YouTube, y llevan información, señora Rivera. Sí, mi Inna, en el canal de nuestra querida Sonia. Erika, la comida ya estuvo. Ahí está el canal de Sonia también. Melissa G. Vamos a ver, Marjorie. Bueno, yo creo que ya lo conocen al de Sonia. Me gustan los temas de Sonia. Sonia nos puede enseñar mucho, mucho. Podemos aprender de Sonia nosotros. Todos aprendemos los unos de otros. Siempre estamos aprendiendo cada uno, dice Melissa. Bueno, de Melissa quiero decir que Melissa es un ser humano excepcional, una mujer con una voz, con una mente, con una sabiduría que tiene Melissa, una sabiduría, ¿verdad, Melissa?, que la vida nos ha dado, que nos ha tocado aprenderla. Gracias a Dios, para bien, porque Melissa es un gran ser humano. Dice Liz Pérez, saluditos, señora Rivera. Marjorie, no mencione la reina de las mentiras, señora Rivera. Esa tiene que hablar de usted y de la Thalía para que la vean. Ay, Dios mío, hasta de mi Thalía tienen que hablar. Y Thalía, ¿qué es de Thalía? No le quitan nada. Cuando pidamos protección, debemos decir, Dios permita que tus ángeles me cuiden, porque los ángeles no están a nuestra disposición. Es Dios quien los manda, dice la peluda de Lisette. Cuando pedimos protección, debemos decir, Dios permite que tus ángeles me cuiden, porque los ángeles no están a nuestra disposición, es Dios que los manda. Pasen al jardín de Sonia Cortés, quien guste, dice Inna. Dice, bendiciones hermosas, dice Sonia Cortés, le dice a Rina. Dice Estela Rodríguez, señora Rivera, ¿qué pasó con Mafalda? No sé qué le pasó a Mafalda. Bueno, ya con Mafalda, creo que como 2 o 3 veces me ha dicho que le quite la llave. Entonces yo ayer pues tomé la decisión, porque no puede decirme a cada rato que le quite la llave. Dije yo, le molesta la llave. Porque yo un día le dije, el día que usted no quiere la llave, dígame. Pero porque usted siente que otra persona, no le dije. Pero si usted quiere, pero ya yo no puedo mantener a una persona con una llave si no la quiere. No sé qué pasó con Mafalda, porque ella estaba tan relajada que no, yo no me di cuenta, de verdad, Mafalda. Discúlpeme, corazón, yo no supe qué era lo que pasaba. Pero yo creo que las moderadoras lo que tienen que hacer es darle la bienvenida a las personas, atender a las personas de uno. Aunque tenga un problema personal, las personas, que se aguante un tantito, pero que le dé la bienvenida a las personas. Yo pienso que eso es lo que el moderador tiene que hacer. Bienvenida, señora, o algo que le pase a uno, es la moderadora que tiene que estar ahí, decirle a las personas, bienvenida sea usted, bienvenido sea usted. O sea, porque el moderador le ayuda a uno a mantener la gente contenta. ¿Ve? O sea, si tiene una riña o algo, pues arreglarla quizás fuera, no sé. Pero siempre y cuando esta persona llega y saluda y no está ofendiendo, la función del moderador es atender al invitado o a la persona que está. Porque cuando nosotros venimos acá, nosotros decimos bienvenidos todos. Bienvenidos, o sea, no importa el canal que venga. No importa si la gente viene del otro canal que lo ataca a uno. Si no lo está ofendiendo a uno, la gente ahí que ande. Ahora, si las palabras son fuertes, en mi caso no importa que tenga problemas personales. Yo sí le doy la bienvenida para que el canal crezca. Dice, vaya, Inna. Así tiene que ser, Inna. Porque el problema suyo no le puede afectar el canal a otra persona. ¿Ves?
O sea, entonces la gente se le va a correr porque es del otro canal, porque es del otro. Aunque la gente llegue a recoger información para llevar al otro canal, no importa. Si no lo está ofendiendo, yo tengo dos bloqueados porque me... Entonces, yo le voy a decir tanta gente que me ha ofendido. Entonces, estaría peleando casi con todo, dice Inna. Entonces, pero vaya, Inna entiende que si ella me corre toda la gente a mí, entonces, si los canales tienen derecho a ir a sacar información. Por ejemplo, la comadreja puede estar aquí. Chisme puede estar bajo, también están arriba del matocho. No comentan ni nada. Pero si un día llegaran y bajaran del matocho y ellos no están ofendiendo, también tienen derecho a poner su comentario ahí, porque esto, cualquier encuesta, cualquier cosa que quieran saber, ellos la pueden, porque para eso son canales, para debatir. Entonces, como yo lo dije un día, no, a mí no me afecta que me saquen por ahí, no me afecta, porque pues este, ¿me entiende? El día que no me mencionen, ese día estoy muerta, ese día uno muere, la princesa Canales, no, eso sí que no, si voy a entrar a pelear mejor no entro, dice Inna, porque imagínese, o sea, el pleito no es aquí adentro. Estamos hablando cosas importantes, cosas que la gente puede venir, escuchar y decir, bueno, lo que esa mujer dice podrá tener lógica. Hay que ir abriendo un poquito la mente. Tenemos que cuidar nuestra plática. A veces la gente entra por curiosidad y también entra, cae a la realidad. Pero usted se imagina que de un solo agarremos los canales que vienen a aquel canal, no a mi canal. Es bienvenido a toda la gente. Todo el que quiera entrar con respeto puede venir. Aquí puede entrar hasta la Cari a saludar a sus amigas que están aquí, porque aquí hay varias amigas de Cari. Aquí puede entrar hasta la mujer del YouTube de allá de Florida. Ella puede entrar a saludar a su gente. Con respeto la gente puede entrar a llevarse información que quiera. Buena, mala, para algo que pueden entrar. Pero como yo me voy a estar fajando con toda la gente y no me está ofendiendo a mí, usted. Dice la princesa Canales, sí, se agarró con Benny Flower, jaja, después la vi en el canal de María con llave, dice. Vamos a ver, Glenda, peluda de Lisette, Glenda otra vez, Riz de Los Ángeles. Evita ayer la estrategia para que subiera a cantar. Inna, total, si la persona me cae mal o me ha atacado, simplemente la ignoro y asunto arreglado. Ahora, que yo de verdad no voy a permitir gente mentirosa que ha desprestigiado a otra aquí en mi canal. O que yo he escuchado que hasta yo he andado atacando personas por la culpa de una persona cizañosa. Yo sí, en mi canal, sí no quiero a esta persona. Porque yo no voy a poner en malestar a personas buenas. Personas que han llegado aquí, no les voy a venir a poner una persona que las ha maltratado, que les ha hecho daño, que les ha levantado en falsos. No se la voy a poner aquí. Yo voy a respetar a mi gente. Eso sí se lo digo, yo la voy a respetar. Pero así que entre en canales o que venga mi gente, porque vaya, Benny es de nuestra gente. Entonces, tal vez no puede estar aquí presente, tal vez puede estar en el matocho, tal vez no puede venir. Después llega, me deja un mensaje, pero no podemos andarlos agarrando entre nosotros. Eso es feo. Nico Medina, Sonia Cortés, ya me suscribí, dice. Entonces, así está la situación. Está Laurita en New York también. Está Linda en New York, que tiene canal. Está Marjorie, que tiene canal también. Estaba Lixi y su estilo también, que tiene canal. Muchos canales que hay aquí. Muchos canales. Imagínense que por un motivo u otro uno pierde un canal. Está esta gente que uno puede ir y decir, ayúdenme con miren, me quitaron el canal. Esta gente, tal vez, no los cinco. Porque no todos somos iguales. Está Rin en Los Ángeles, que a ella no le gusta que la promocionen, pero yo la menciono. Entonces, pero yo le voy a decir, bueno, Albita, de mi parte no hay problemas y puedes revivir a quien quiera de verdad. Por mí no hay problema, dice mi Inna. Sí, pero por mí sí. Por mí sí, Inna. Laurita y New York, saluditos. Florecita tiene canal, también Florecita tiene canal. Y no pasa nada, a mí nadie me va a quitar nada porque vayan donde Flor, porque vayan donde Marjorie, porque vayan donde Sonia. Mujeres, imagínense que a mí me quiten un canal, yo me voy a meter donde Sonia y le digo, Sonia,
yo sé que Sonia me va a ayudar, me va a promover. ¿Quién me promovía a mí mi canal? Me lo promovía Mónica. Para mí por Mónica vino mucha gente. Linda llegó por Mónica. Yo creo que Linda llegó por Mónica. Muchas personas que están aquí llegaron por Mónica. Entonces Mónica con su canalito que tenía, porque lo tenía chiquito Mónica también, y ella me ponía en su comunidad. Entonces yo por eso les digo, y uno va a andar de egoísta, Florecita Vlogs, imagínense que tal vez uno quiere venir y va a los canales y dice, miren, me quitaron mi canal, ve, estoy leyendo acá por eso, entonces me quitaron, y ustedes van a hacer la bulla y van a decir, miren a la Rivera, hay que ir a apoyarla, y de eso se trata. Pero usted se imagina que yo venga a ofender los canales, ¿quién me va a venir a ayudar? ¿Quién me va a querer levantar? Nadie. Entonces, todos unidos, no hay que andar con esos egoísmos. Hay que pensar que, mire, ahora nosotros tenemos un canal, mañana no lo podemos tener. Y la gente tiene derecho a crecer como puede. Miren, el sol sale para todos, y Inna lo dijo, y lo digo yo también. El sol sale para todos, para todo. No sale para uno, sí, para otro, no, para todos. Entonces nosotros tenemos que ser igual. Jackie y Riquel, mis saluditos hermosas, yo las voy a ir dejando, voy a ir a comer. Entonces pórtense bien. Voy a ver si me pongo al día con esas cositas que quiero sacar. A veces me desilusiono, ¿saben por qué? Porque fíjense que no quisiera, ¿a poco, Melissa? No le hagas caso. Fíjense que yo quisiera... A veces no saco cositas algo fuerte porque me da pesar que escuchen el nombre de las personas. Fíjense que en eso sí me he sentido bien frustrada. Que cuando escucho los audios. Garú, ahí entró Garú, mire. Garú tiene canal también. Entonces, miren usted. Yo digo. Sacar audios con los nombres de personas bien fuertes. Fíjese que eso es lo que me ha tranquilizado usted. Fíjese. Porque digo yo, así como esos audios que yo saqué, que menciona a las personas, yo me he sentido como frustrada, digo yo. Pero venir a sacar nombres de otras personas, que yo no quisiera que salieran. Marjorie, ¿dónde está Marjorie? Así es, señora Rivera. Yo a usted la conocí cuando usted iba con Mónica Blogs. A ella le... ¿con quién iba? Con Normita. Ah, con Normita iba, ¿verdad? A ella le tumbaron su canal acá. Anda, libre unas personas que lo hicieron y andan como si nada. Marjorie. Y ella volvió a hacer el canal, Normita. Lo volvió a hacer. Porque yo iba a esos canales y a mí me apoyaron mucho. Entonces yo le voy a decir, a mí mucha gente aquí me ha conocido por otros canales. Sí, yo como les digo, que ella me dijo que solo gente chambrosa me había traído. Que solo gente chambrosa andaba conmigo. Y ahí me mencionó los nombres y al otro, ella misma lo mencionó en los audios. Ella la buena me dijo, amiga, si mi gente me dijo, serán como... Y me mencionó fulano. Solo mi gente chambrosa, pero mi gente buena no se ha ido con usted, me dijo. Entonces yo le puedo decir, no, señora Rivera, la amenazaban. Tuvo miedo, dice Marjorie. Tuvo miedo ella ya, que está en El Salvador ella. Porque no, hombre, no se tiene que dejar un hombre. Este es el canal de Rina en Los Ángeles. No, hombre, no se tiene que ahuevar un hombre, usted. ¿Qué es eso de andar teniendo miedo? ¡Qué nombre! No hay que tener miedo usted de nada. Y más falta, aquí estamos y podemos estar todo. Hay espacio para todo, dice Inna. Miren, yo le puedo decir una cosa. Yo a Inna, yo no sé cómo la dejé ir. Porque con Inna teníamos nosotros comunicación. Yo no sé, Inna es un gran ser humano. Miren, no conocen a Inna cómo es. Yo le voy a decir que yo no sé cómo yo no me di la oportunidad. Yo llegué aquí por el migueleño, dice Munhamber. Bueno, que migueleño también, cuando sacamos algunas pruebas ahí de alguien,
fue con Migueleño que lo hice yo, y por Migueleño vino mucha gente, y por Mónica vino bastante gente, porque Mónica me ponía en su canal, por Normita Vlogs también, también por la muchacha de Chalate, la muchacha de Chalatenango, ¿cómo que se llama la muchacha? También ella me promocionaba, muy buena esta muchacha. Y les voy a decir, muchas personas que a mí me ayudaron, gracias a Dios que nadie me ha sacado eso en cara, pero les voy a decir que yo les agradezco, y yo por eso, yo no me voy a cerrar a ayudar a nadie, pero me tuve que ir, pero ya regresé, dice Ina. Yo no me voy a cerrar a andar ayudando a la gente. El que quiere va a agradecer, el que no, no. Y cuando alguien lo vea caído a uno, lo va a levantar, ¿por qué no? Entonces, y alguien viene y me dice, miren, al mexicano le botaron el canal. Y el otro día yo le estaba diciendo, vayan y suscríbanse con mexicano, porque le tumbaron el de 10,000. Aquí no queda excepto, aquí no queda nadie. Un error que uno cometa, no necesita que nadie lo venga a acusar de algo. El mismo YouTube le quita el canal a uno. Algo malo, cualquier cosa que uno haga, el mismo YouTube se lo quita a uno el canal. Entonces, por eso es que uno no tiene que ser mala persona. Porque si uno está en el piso, ahí lo levantan también. Albita, yo también la conocí por Destapando, dice Mary Jane. Para que vean, muchas personas que están aquí por otros canales me conocieron. Y la gente que me conoció por otros canales revolvieron a regresar conmigo. Porque la gente se me fue, en lugar de hacer gente con la promotora que según fue la que me levantó, se me fue la gente. Y ahora toda esa gente que se fue, me regresó. Entonces toda la gente, mucha gente aquí me ha conocido. Yo creo que a Sonia creo que la conocí también cuando subí al o no sé si Sonia me conoció allá, pero que yo a Sonia yo ya la seguía, creo, que entraba a donde Mónica, Sonia. Comenzó a entrar y ahí nos conocimos con Sonia y a muchas personas que yo conocí. Y le voy a decir lo bonito que nos tratemos bien todas las suscriptoras, porque siempre andaremos acá, dice Evita Maravilla. Estela Rodríguez, entiendo, pero mira, ni cómo me han ofendido y mira, aquí estoy, dice Inna. Yo la conocí por Mónica, vaya Sonia, ahí la conocí yo también a Sonia. Entonces, después que los encontramos en aquel canal, entonces yo le voy a decir, nunca Sonia vino a restregarme la cara a mí. Ay, no, por mí la conocieron cuando fue Mónica la que me ponía a mí en su comunidad. Entonces, porque yo tengo la gente de Sonia, toda, de Mónica. Mucha gente de Mónica me llegó a mí. Entonces, yo le voy a decir a Mónica, yo le agradezco mucho. Saludes y bendiciones a mi hermosa Mónica y a sus niños, dice Sonia Cortés. Y yo también le deseo lo mejor a Mónica. Ahí pasen por mi canal también, si no, la Entonces, mujeres, yo voy a ir a comer porque ya tengo hambre. A Sonia la conocí por Destapando también, dice Melissa G. Hay mucha gente, mujeres, que lo conoce a uno por... Albita, yo siempre estaba detrás del matocho, dije mi Rosita Mejilla, y nos agarramos de los ñongos. Cuente, Rosita, cuente. Cuente cómo los agarramos. Y aquí andamos con Rosita. Yo quiero a Rosita. Yo quiero a Rosita Mejilla. Y los pegamos unos grandes agarrones que ustedes no se imaginan. Pero no vamos a vivir todo el tiempo peleando. Yo quiero a Rosita. O sea, para mí Rosita es una gran mujer. Yo quiero a Rosita. Entonces yo le voy a decir, Jackie, sube contenido, dice. Entonces no podemos andar toda la vida peleando. Ella andaba equivocada. Yo también. Estela Rodríguez, yo vine la primera vez por Charlie, dice Inna. Estela Rodríguez, señora Inna, usted estaba con Gaby de Florida, ¿verdad? Allí la vi yo a usted. Era una moderadora ya, como le tiran a la Rivera. Ay, pero Inna nunca me tiró a mí. No, yo fui la que le tiré a Inna, pero Inna nunca me tiró. Inna es una dama, así lo voy a decir. Nunca Inna anduvo con esas cosas. Fui, la verdad que fui yo, y yo les he dicho que de verdad a mí me disculpen. Pero ya ustedes escucharon por qué es que uno peleaba con la gente. Y, o sea, tanta cosa que uno escuchaba. Sí, no es un niño, no es un niño. Yo lo he dicho, gracias a Dios, yo a la señora Mary nunca le vine a decir nada, pero también a ella me la ponían aquí. Y le voy a decir
que no sentí yo, a varias otras personas, que yo nunca sentí el deseo de andar en ese pleito, yo le tiré, pido disculpas, dije, mi Rosita, ay, yo la agarraba de los moños también. Ay, mi Rosita, ¿se acuerda cuando los agarraba? Ay, Rosita, los agarrábamos de los moños, Rosita. Ay, no, mi Rosita, no se preocupes, y yo también, hombre. Entonces, mire, cuídense, las quiero un montón, pórtense bien, hagan el bien, que no les cierren el corazón, no lo cierre. Usted va a ver las bendiciones de Dios. Eso es lo único que le voy a decir, las bendiciones de Dios. No se deje amedrentar por nadie, ni deje creer por nadie. Sí apoyaban a esa muchacha Gaby, encontré de la señora Rivera, dice Estela Rodríguez. Sí apoyaban a esa muchacha Gaby en contra de la señora Rivera. Vamos a ver, buenas tardes, dice Benny, llegó tarde, Benny. Yo le tiraba a Inna, dice, mire pues, Matipina. A Benny le conocí por Inna, que siempre me ha hablado muy bien de Melissa, pero es que Inna es un ser humano que se lleva bien con todo. Con todos nosotros se lleva bien. O sea, con Inna había una amistad de nosotros que teníamos en grupo. O sea, no es algo de ahorita lo de Inna. Yo a Inna, no sé cómo yo me fui por otro lado y yo me arrepiento. Pero así es como uno conoce. Así es como uno se da cuenta de las personas. Entonces yo le voy a decir, Inna se lleva bien con todos nosotros. Y Inna no le va a hablar en mal de nadie. Inna es una mujer. Que Inna no le hablen mal de nadie. Inna es una persona que ya puede tener a sus amigas y ella lo que habla con usted, ella no le va a andar contando a ninguna amiga. Entonces, y yo la conozco a Inna que así es. ¿Mm? Dice, a Inna la conocí con la señora María Houston, dije Marjorie. Señora Benny Flower, buen día, dice Vita Maravilla. Estela Rodríguez, esto es un revoltijo, ya no se tiende, dice Estela Rodríguez. Bueno, se cuidan caprichosas, bendiciones, bendecida tarde. Bueno, nos vamos, Benny Flower, bendiciones, Inna, Rina, mi Rina hermosa, Garú, Estela, Evita, Roselyn Rodríguez, Marjorie. Hola, soy nueva, dice Roselyn, bienvenida, ¿cómo está usted? Gracias por estar aquí, mi Riquelme, Mary Jane. Yo no puedo pronunciar su nombre, usted, pero estará bien así. A mí, Inna, yo la quiero. Y Esperancita son lindas personas, dice Mary. No la suelte, mi Mary. No la suelte, porque es un privilegio tenerlas a ellas dos. No la vaya a soltar, son grandes seres humanos. Muy diferentes, diferentes. Ellas hacen la diferencia. Entonces yo le voy a decir que hay que cuidar a nuestras amistades. Hola, mi amiga Garibay, dice Florecita Vlog. Mi Mary, linda, saludos, dice Benny. Sí, Rosita Mejía, es verdad, hermosa, dice. Señora Rivera, dice Garibay Hernández. Mati, saludos, dice Melissa G, bienvenida a todas las nuevas que van llegando al canal de Albita, dice Melissa. Gracias, Melissa. Así es, tienen que dármele la bienvenida, pero a los ñongos no. Esperancita, Anita Pérez, saludos. Garibay, saludos, dice, bye, dice, Moon. Clara Luz y Katy, que deje de andar reclamando, porque es la lengua de la calcetín la que sale a contar todo, y no se le escapa a nadie, ella misma lo dice. Que le reclame allá a la mujer, porque por ella hemos revivido todo eso. Por ella nosotros, mi viewer, Estela Rodríguez, la voy a dejar, Moon Hamburg, Erika, Anita Pérez, ahí está Anita Pérez con su número, Ninja Green, mi señora hermosa, Benny, Naya, es que qué nombre usted, ay señor, perdón que yo no puedo pronunciar, Naya Green. Una hora más, Albita, dice Erika. No, mejor en la tarde lo reunimos y bailamos. Usted. Señor Rivera, le mando un saludo a Gelipa. ¿Dónde se metió la Gelipa? ¿A dónde está la Gelipa usted? Benny tenía llave, dice. ¿Dónde está Benny? Benny, ¿dónde está? En el otro canal.
en el otro canal. Ahí está. Dice, salud, que pase feliz día. Buen provecho, Albita. Dios le bendiga, dice la princesa. La voy a dejar, cuídense. Pórtense bien. Gelipa. ¿Dónde está la Gelipa? Sonia Cruz, Rosita Mejía, Erika, Liz y su estilo. Ahí están los canales, Marjorie. Para que vayan, se visiten, Igna. También Igna tiene canal, no lo quiere trabajar, pero ahí está. Pone buenas cositas, Igna, también. Lluvia de bendiciones para todos, mi Sonia. Va a ser live, Sonia. Lovers, ¿cómo está? Nachagri, dice Igna. La están saludando, Anita. Bendiciones para todos. Feliz, bendecido resto de domingo para todos, dice Mary Jane. Sonia, saludos, dice Hercap. Ya ni saludar, quiero yo así a los nombres raros, usted, que me dijeron de que no. Estoy miedosa, ay, estoy miedosa. Ustedes saben que con llave o sin llave estaremos con la Rivera. Sí, Benny, pero no, si esa llave no le pesa. Ahí ándela. Dice, porque no quiero que me la vayan a sacar. Estela Rodríguez, solo le pido, tenga cuidado, señora Rivera. Ese unos días andaban en contra suya esas mujeres y no le vayan a hacer tramos. Melissa G. Moon, acá estaremos, dice Lizzy. Ok, mi Lizzy, pórtese bien, cuídense, los quiero un montón. Hay que hacer el bien y no miremos a quién, a dónde corto. Aquí. Ah, no, es aquí. Ay, no, Dios mío. Es aquí usted, Benny. Aquí está, ¿ves?